Guardar el virus y ya está. Oye, alguien dijo Danganronpa porque eso es lo que estamos streameando ahora. Así que solo ven. Le voy a bajar un poquito al Danganronpa. En memoria de las flasheras se llama. Reglas del juego, y te pusiste la imagen del gordo que hiciste. Sí. Reglas, el personaje principal debe llamarse el gordo. Deshabilitar repartir space ante todos los juegos. No evolucionar Pokémon inicial hasta que llegue el nivel 35 Don. Si todos los Pokémon son derrotados, debe liberarse el de mayor nivel. Y atrapar a V02 cuando se tenga la oportunidad. Sí. Hoy se te el stream, le hiciste a un Guerra Number One, en batallas importantes, team de estratega estado gigante en el momento realizado en la ejecución. Conche su madre. Mira, estás en coso. Sí. Miran. Miran Twitch. Ah, estás en la parte de. De Sonia y... Para vos, Floppy. Sí, va, ahí me estuve explicando. Pero yo le explico el chiste ya. Sí. Ya lo fui yo. Oh, that's a shame, see my blood cannot be used. Conche su madre. A ver cómo se van a interpretar las cosas, weón. Tengo que hacer un fandub de Gundam también, tengo que hacer tanta mierda, boludo. Hoy por ahí hago algo a la noche. Ya cabrón, así, así de grande tenía la esperanza. Oye, ya voy perro. A dejar. Voy a dejar esto la por acá. Perra... La previa del capítulo 4 es una... La perra. La perra también. ¡Así de grande tenía la esperanza ahí! Ya, voy a dejar... Bueno, termino esta partida de Chauvers y me uno al stream porque... ¡Ah! Estoy rankeando, perro. Está rankeando. ¿Están perros. Manchando? No, ya empezaron a sacar las legendarias, weón. ¿Qué es esto? ¿Hearthstone? Mira ese virus. ¿Estás jugando con control? Sí, ¿eh? Sí, se nota porque cambiaron los botoncitos. Mira, y este Pokémon, men, dice el factor. Buena, Hunter Negro. Esto es Pokémon Side Hope. Sí. Pokémon Hope y Pokémon Despair. Despair. Ya entonces... Entonces entrenamos a Nagato, a Nagito, perdón. A Nagato. Al Nagato. Ah, ¿dónde está el Carlos? Vos watching stream del video. Ya, ya está. Ah, y ahí estamos con Adam Jensen. El que no quería nada. El que no quería nada. Y ahí el Carlos pone, al fin, voy. Puta, ahí me da riesgo sacar el Kazuichi, ven. El César viene cuando pueda, porque ahora mismo tiene que hacer cositas, me dijo que después, si llega, va a venir. Ya. No, déjame, no voy a estar fácil, un segundo. Ah, bueno, no. Ah, no, por favor, antes de empezar, jugá hasta que se suben a la montaña rusa, que quiero ver esa foto de nuevo. Oye, okay. Ya, te voy a colocar el Team Viewer entonces. Ya sé a lo que te refieres. Buena, Carlos. Buena, Quirlag. Ah, por si acaso, silla, el Justin Bieber está acá. ¿Quién es el Justin Bieber? Ahí está. ¿Qué vamos a hacer con Justin Bieber hoy día? El Team Viewer. Ah, el Justin Bieber es el Team Bieber. Virus, esos nombres que pones son buenos, nice memes. ¿Cuál es meme? Sí. Jaime, el de Jaime, el Justin Bieber. Pero si ustedes le habían puesto Jaime, weón. Yo te, no, yo le empecé a decir Jaime por vos. Porque se me quedó. Pero. No le pusimos nombre a Jaime. Pero así si yo como... le puse Jaime, weón. No, si fue el Fluffy, weón. Podría jugar con el Virus. No, bueno, fue el Fluffy. Fue. Bueno, yo solamente me reí del meme. Mira, ven, ahí se puede ver al Engie y al otro lado está la 3D. ¿Verdad de este momento, Fluffy? Que... Vuelvo al tiro, voy a buscar una silla de verdad. Dale, ven, andamos una silla de verdad. ¿Qué? ¿Dónde estás sentado? ¿En la verga? Ya, entonces, a pesar de que el weón está forcejeando para que no se subiera, al weón lo subieron igual, por puto. Sí. Nos recontra cada vez subiendo, es como vení. Uy, ahora entiendo a qué se referían con PowerPoint, boludo. Esto es lo que vos veías todo el... Sí. Esto es lo que yo veía todo el tiempo. Oh, conche, tú me miras. Era eso. Tan sencillo como mira comentarlo, eso. Apreta Q, perro. Eso es screenshot. No, apreta Q y screenshot. Ahí está. Sí, ahí mira está. Mira Gundam. Mira esa cara. Esa cara de felicidad de mátenme, mátenme, mátenme. No, pero
Me da risa la cara del Nekomaru, weón. Es como el weón está tan feliz que el weón está explotando en tornillos, weón. Está explotando en tornillos del pibe. ¿Cómo no se le salen las tetas a la tetona, boludo? La cago. Y el Engie se está fumando uno bueno. Che, Virus, ¿no te recuerda a alguien el Engie gritando que va a morir en la montaña rusa? ¿Quién, yo? No, ¿te acordás la última vez que vos y yo nos subimos a uno de esos juegos? Hacen que se me duerma la tula. Perro. Horny ya me está haciendo propuestas gay de nuevo, ¿eh? Sí, nunca se detiene, si un maricón frustrado te culiao. Oh, perro, chúpame el pico. ¿Viste? Hasta su insulto me ofrece weas sexuales, weón. Para ofrecer servicios, Horny, weón. Ya, no, oye. Puedo, me lo está diciendo alguien que en mi último stream dijo que quería ser puto, no vengas con mierda. Oye, yo quiero prostituirme. Es algo distinto. Ya. Compénteme. Oye, es hora entonces de... de colocar el pollo, me voy a guardar acá. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo viola? Yo sí, lamentablemente, sí. ¿Cómo te fue en el laburo? ¿Cómo que lamentablemente, perro? Vos tenés que estar vivo mínimo hasta enero. Después si querés morirte. Yo estoy más que vivo, perro, sí. De hecho, hoy día tenía que regar las plantas y me tenía urgido esa guay y se ponen a llover. ¿Tenías que cagar las plantas? Regarla, weón, ¿sabes lo que es regar? Está mejor. Sí, el weón, tenés tanta suerte que hasta el destino la riega por ti, weón. ¿Viste, chavo? La sí, regó weón. Por vos. En mi estar, weón. Igual yo mañana, según tengo entendido. Allá. Ante, perro. Va a venir acá la lluvia, perros culiados, gracias por el reporte del clima, imbéciles. De nada, weón, no, cúbrete bien nomás. Cuida Ripper. ¿Por qué esta partida dura tanto, weón? En el promedio duran 10 segundos. Y aquí estamos peleando por el control por 20 turnos seguidos. Bien, perro, estás con. Hablando de control, tengo que desconectar este control, así que. Mucho más armadura. Sí, lo peor es que mi main en la clase como parecía al Warrior. ¿Al Warrior? Yo lleno el campo, no, yo lleno el campo y te lo limpio. No, yo lleno el campo. Se me había olvidado hacer algo súper importante. ¿Qué cosa? Sacar el chat para poder leerlo, claro. Pero ese es nuestro trabajo. El cual hacemos muy mal, pero es nuestro trabajo. Vamos, no me tiren nada con carga y gano. Yo no soy bueno para delegar funciones, así que, bueno, sería. A ver. La cagó, perro, delega. Es como programar, delega todo. Ya. Ding dang la ropa de nuevo. Oh, bueno, no me quejo. Nada, que estábamos jugando porque el virus le pintó. Corny es el que hace el. De coso. ¿Qué pero... tiene esa dispositiva positiva, Jardín? Oye, pero tú solamente sabes hacer memes del gordo nomás, pues, weón. No, perro, ¿y el puto? El puto también fue un buen éxito, tengo que recordarte que tiene su propio robot. ¿Qué? No soy puto. No soy puto. Ah, que te perdiste el stream la otra vez, si no entendés. Ah, bueno, sí. La otra vez nos pusimos a hablar de las mercancías merchandising que podríamos hacer del gordo y Ale. ¿Y viste Drake y yo? Ah, no, pues sí, estuve ahí. Ah, ¿estuviste? Ah, listo. De hecho, hablaron eso en mi stream. Ah, ¿fue tu streaming, no en el nuestro? Perro, ya ni me doy cuenta cuál es mi stream. Tú era el Horny el que no estaba ahí. Che, Carlos, acá te están preguntando cuánto cobras. El Black Hunter está ofreciendo sus servicios de gratis. Espera. No hace por gratis. ¿Está ofreciendo servicios o está pidiéndolo? No, uno te está pidiendo y después está ofreciendo sus servicios al virus. Son dos cosas distintas. Ya, cabrón. ¿Quién, Lapras Metalero. ¿Quién me está pidiendo? Puta. ¿Cuánto cobras? O vos adivina. Ya, mira, Lapras Metalero. No, puta, yo cobro 60 lucas la hora. ¿60 lucas la hora? ¡Para! Sí, ¿qué me haces la cama acaso, boludo? Te hago todo lo... Bueno, mi servicio es hacer todo lo que me pidan. Incluso ir a un evento, llevar personas, fingir que soy tu pololo, la gua que sea. ¡Oh, guacho! Este se cree. Ya, y te hablo en inglés, profe? Weón. Me voy a presentar incluso en fiestas internacionales. Debo cobrar caro. Y encima estoy bueno. Fluffy, ¿cómo se llama la waifu, Dorothy?
No sé. Sí. ¿Cuál? Se ¿esta? Cree, tío, parece que se llamaba Lyra. De que fuera ahí una Loli para curar tan caro, pues conche tu madre. La cagó, jorro. Yo te doy. Yo te doy 20 lucas y me estoy arriesgando. Se está arriesgando, eh. Ya, me parece bien que te dé esa wea porque yo no pienso aceptar esa tal miseria, culiao. Ah, chupame la pija, chabón. Eso sale 60. Hablando 60 lucas por un pene. Nah. Más vale que sea el. ¿Acaso los putos son escasos, weón? Chabón, la concha de tu madre. He tenido mejores cosas por menos. La concha de tu hermana. Es 2016, los putos no están escasos, weón. Lo siento. No están escasos, chabón. Voy a mi plaza. Voy a mi plaza menos, y por 1500 chilenos me hacen un pete, sin dientes, pero me hacen un pete, ahí nomás. Competí contra eso, por favor. Ahí ofrezco calidad, hermano, lo siento. Bueno, che, por lo menos tú sabes que el Quick está desinfectado. Estoy limpiecito, weón, soy simpático, soy presentable, tengo un montón de weón. Sí. Cuesta su plata. Ya, entonces hay que hacerle la voz al aire. ¿A Lyra? ¿La pone? ¿Así se llama? Ahí dice Nereida, mentiroso culiao. Sí, pero puta. Es españolete. La colina es Altagua. El cerro, qué tanta wey. ¿Ya cómo era la voz esta pendeja culiao? Se me olvidó. No sé, solo le gustaba decir que estaba embarazada. Sí. ¿Lyra es la vegana o qué? No, Lulu es la vegana. Todos los que sean así. Mira, ¿viste ese Pokémon legendario que según el folclore es la encarnación del mar? No del mal, del mar. ¿Del mar? Del mar. Kyogre. Porque el otro es Donald Trump. Al final que lo pronuncia bien. Ya entonces, wow. Wow, estoy retrasado. ¿Qué decía Kyogre? ¿Qué va? Estaba de broma. Tu candidato te ha traicionado, el gordo. Oh. Nos encontramos muy cerca de la costa. ¿Qué será ese ruido de esa picadura, conche tu madre? Otro nadador está puesto. Pues está lloviendo. Alguien está revolviendo tallarina. Ah, ya caigo. Cuando llueve, los movimientos del tipo agua aumentan 50%. ¡50%! ¡Holy shit! ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! Esa picadura se ha dado un Pokémon cuyo movimiento ha potenciado la lluvia. ¿Por qué digo hasta novia y redundante constantemente? Pero segundo, como ¿me imbécil? ¿Estás diciendo que la lluvia incrementa el poder del agua? ¡En un 50%! ¡Eso es increíble! Mira cómo mueve la cabeza. Wea, tengo que hablar de nuevo. Se está quedando dormida, weón. El gordo. Me esperaron solamente para esa wea. Has llegado bien lejos. Casi te paso mi vagina. Se podría decir incluso que has mordido que no sé qué hacerle, hijo de puta. Mordiste el bait, perro. Te baitearon. ¿Te imaginas por qué lo digo, no? Atravesar la puerta del capitán tiene una consecuencia. Estás a punto de afrontar una prueba de embarazo. Dominante que llaman el amo y señor de los males. Es boliviano el weón. Fui a rapper one. Pero esas picaduras lejos tal vez se vea aparecer un Pokémon dominante. Venga. ¿Quién sabe? Quizás los Wishiwashi de antes han vuelto y con refuerzos para vengarse. Demuéstrame tu valía derribando al Pokémon dominante. Venga el burger. Huelga decir que hasta que supere la prueba no podrás atrapar a ningún Pokémon. ¿Qué tipo? Que comience la prueba. A ver, entonces veamos. Pregunta seria para los que jugaron al juego. ¿Todas las pruebas son matar al Pokémon dominante? Al parecer, ¿todas? Sí. Según lo que he escuchado. Así de divertido. Pero bueno. Primero nos encontramos con Donald Trump con poderes de presidente electo. Y ahora quizás, ¿con quién nos vamos a encontrar? Tipo, no sé, piensa que el primer Pokémon dominante deportó a Flachera. Deportó a Flachera. Yo te lo digo así. Más vale que tengas revivir, porque si se muere alguien, se muere la waifu. Bueno, tengo 6 revivir, no los he ocupado nunca. Así me gusta, y no los vendo. Porque el otro los vendiste, vos concha tu madre. Perro culiao. Ya, a ver, entonces, veamos, tenemos rayo carga, que esta cuestión es tipo eléctrico, y nadie lo puede ocupar, perfecto. Podía ocupar a Maluco, weón. Demolición.
demasiado chileno es el chiste como para entenderlo. Es que es un tipo que está vivo. Oh. Ah. A ver, entonces veamos. Drago Aliento. ¿Qué hace Drago Aliento? Quizás te encuentras con la reencarnación de Tumblr. Ah, chichichi. Ah, debería abrir el chat. ¡Qué buena idea! ¡Bien, Floppy! ¡Excelente! ¡Estoy en mi racha hoy! 60 y este es 75. Bueno, lamentablemente Drago Aliento no pega nada, pero puede paralizar. ¿Y por qué no pega nada? Porque Sakura tiene un ataque especial muy bajo. Así que, bueno. ¿Entonces acá cero? Si es una mierda. ¿Sí? Hola, weón, jajaja. Aparte dicen que demolición es muy grosso, ¿no? Precisión 100. Está contundente, pudiera ser que pueden destruir la. Contratipo normal, sí. A ver, destruye la barrera. ¿Apostá? Flejo y esa weá. Tengo entendido que eso hace demolición, para vos su nombre. Si aumenta esto, entonces... Ah, Lola Fluffy. Mal Fluffy, tenías que poner a Lola perro culiao, todo se retiene del video. Ah, sí. No me gusta a Lola Fluffy. ¿Qué? No me gusta ese, me corte precisa. Ya, a ver. Oye, lamentablemente Rayo Burbuja tampoco sirve, así que... Vamos a ir reemplazando. Y dice ven, ven, ven y ya te va. Alola Yacid 39. El Yacid 39, Alola Guachín. Ahora vamos a... De la nada el virus tiene un Lapras. Bro, al Akbar Yacid. Todo, eh. Al Akbar. Porque no lo tenés registrado, coche, madre. Tomaste prestado el Lapras, pobre. La cagó, chabón, no está alquilándolo. Como el Uber. Algo así. Uber, tengo que subirme un Uber cuando esté en Chile la próxima. No. Y decir, ay, miren, es como un taxi cheto. No tienen allá. Ah, bueno, es que creo que allá se mataron por eso. ¿Qué? Sí, allá empezaban a matarse por ello. ¿Posta? No tenía idea. Nosotros sabemos y somos chilenos, man. Así te lo digo, posta, no tenía idea. Acá no escuché la palabra, por ahí con otro nombre. Pero ah, bueno. Se escuchan miente, fuertes perro. Truenos. Lapras está muy asustado. Y ahí viene Tundurus con solo la habilidad golpe. Qué bueno Tundurus. No. Sí que hay bicho Cthulhu. Cabrón tira. Moby Dick. Mad Dick. Washi. Jodeme que esa es la evolución del Wishi Washi. ¿Cómo se llama? No, este es el Wishi Washi. Ah, ese es el Wishi Washi. Ah. Dato curioso, excepto que veis Wishi Washi Banjo en el. En el 74 iba a decir. Se convirtió en lavadora. Ah, cierto. Es un Pokémon marigno. Es malo y viene del mar. Mar igno. Es un coni. Vamos, Bridget. A negar. Ah, cierto. Tenés que poner We Are Number One. Sí, cierto. Ah, chucha. Es necesario. Pero eso solamente en batallas contra jefe, weón. Esta weón no cuenta como jefe. Ah. Puta la weón. Se está destruyendo la... No lo cuento como jefe, te va a hacer cagar el equipo después. Ah, bueno, sí. Ya. No entiendo, ¿los dos Pokémon se llaman Wishiwashi? Sí. Ya. Pero son dos Pokémon distintos. El grande macho. Porque el patriarcado lo hizo de nuevo. El patriarcado está atacando otra vez, señor. ¿Ven? Los dos se llaman Wishiwashi. Bueno, si no puede poner el virus de We Are Number One, lo vamos a recrear. Carlos, ya, aquí está. Ahí en el remit. ¿Qué te pasa? No te remix. Me estás pegando ahí, ¿qué es esa mierda? Bueno, Carlos, el Kazoo y la batería, vamos. Yo te hago la percusión, aunque la batería. Que pararme, el Kazoo, creo que suena el stream. Tiene un chingo. ¿Lo pusiste de foto virus? Sí, ya lo puse. Ah, listo, ya está, lo puse, listo, no pasa nada. Ah, sí, buena. Bueno, estoy ocupando una estrategia muy maricona y posiblemente, si es que todo sale bien, Bridget se va a solear a este culiao. Estoy ocupando una trampa, nada más maricón que es. Sí. ¿Qué decía ahí? ¿Qué decía ahí, Horny? Buena pregunta, ¿qué estaba diciendo? Ya me olvidé. No sé, te quiero, Carlos. Ah, lindo. Ah, gay. Okay. Gay, okay. Solo estás celoso, perro. Sí. Ya. No entiendo, ¿le estás bajando la presión? ¿Qué estás haciendo? Sí, le estoy tirando ataque de arena.
O sea, básicamente estoy haciendo que se enoje. Pero está triggereando, lo estoy triggereando. Bueno, si Bridget se solea este culiado. ¿Llama Bridget? ¿Por qué llama? Puta. ¿Llama Bridget? Parece que YouTube no le... A YouTube no le gusta que esté haciendo esto, bueno, así que... Bueno, se me pegó el Mozilla, qué mierda. ¿El morcillo? El Mozilla. El morcilla. Oh, soy el Viro y no ocupo Chrome para que no me gane el CP. Se la cagó, ay, que el rap. ¿Por qué todo el mundo ocupa Chrome, weón? Por la chucha. ¿Por qué no? Porque es mucho más rápido a cambio de botar todas tus libertades personales. Perro, bueno, lo único que van a ver que es que me gustan las niñas chicas. Chicas. A todo esto, ¿cuántas veces me ha tratado de tirar gruñido esta wea? Lo he intentado mucho. ¿Cómo no puede gruñirte, boludo? Te falla gruñir todo el lado sería el pibe. Parece que ¡no agregué! ¡No! Espera. Perdí un buen mes. Para, ya vengo. Calma, calma. No hay mayor sufrimiento que perder un meme. ¿Y se fue? ¿Qué meme perdió? Bueno, esto va a tomar tiempo, así que voy a aprovechar de spamear. Dije spamear. Oh, qué mierda el Chrome, weón. Ahí está. Ah, ok. Se recuperaron las ventanas, perfecto. Bueno. ¿Quién está en el mega cuerno? Sí. Oye. Espera, calma. ¿Qué mierda le está pasando a esto, weón? Se me está quedando pegado el navegador a cada rato. El destino no quiere que coloque We Are Number One, por alguna razón. ¿No quieren que coloque We Are Mighty Number 9? We Are Mighty Number 9. Conche su madre, que la chupen. Debíamos sacar esa regla por el copyright. Sí, de hecho. Y más bien, no sé si vieron que Lazy Town rompí mi PC. Que se llama We are Number One. Para con original, el Number 9. No puedo. Bueno, es un meme demasiado malo y forzado. A ver, entonces. Perro, me sale sin querer. No lo hago a propósito. Ya. Hora de colocar. No, a ver, ¿qué hace esta cosa? Camarilla de Z. A ver, efecto del poder Z, defensa más. Y le reduce el ataque. No sirve para nada. Esto. Quiero demostrar el meme que hice como hace 20 minutos. Ya, hoja afilada nomás. Un cipiando meme. Uff. ¿Cómo que Hunter no puede hacer memes? ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Cómo que no puedes hacer memes, hijo de puta? ¿Aló, Gatofi? ¿Aló, la guachín? El Toño. Conche tu madre. ¿Qué dijiste? Decía Lola, la puta que te parió. No. Conche tu madre. Virus, despedilo. Sacale el Valhalla. ¿Qué? Descómpramelo. Descómpramelo para vos, boludo. Oh, mira, a lo Momola. Y luego está esta maraca, qué wea. Qué buen meme, buena pena la imagen se me ocurrió. Ah, ¿lo hiciste vos? Sí. Oh, el maricón lindo. Esto lo agarra mejor, que me lo robo. No le pega nada. Ya sé. Le pongo 20 gordos, y luego está este gordo. Le pone el cambio a todas las caras por el gordo. Y ese gordo hablando de gordo. Mándalo a la cocina y prepara unos buenos memes. Perro, bájate Photoshop portable, guacho, no. Tendrías que andar con un Photoshop en el USB, en uno se ve. Bueno, me estáis weyando. Oh, se recuperó toda la vida. Sí. Sí, por eso fue buena idea bajarle toda la precisión hasta que el weón no pudiera acertar nada. No se puede. Bueno, ahora que Karen se lo solee y gane mucha experiencia. La cagó. Hay un solo problema. Karen no está acá. Hijo de puta. Karen se fue. Yo igual te quiero. Yo iba a hacer algo y ya me olvidé. ¡Ah! ¿Salió suicidio? También. Tengo que agregar a alguien. Bueno, lo está mirando con todos los ojitos tiernos de trap.
A ver. Ya tengo eso bajado en. Ya. ¿Cómo es para buscar? Oye, ojitos tiernos de nuevo. ¿Tienes idea cuánto pesa el Photoshop en celular? Espera, ¿existe Photoshop para el celular? Pará, ¿estás en el celular? ¿Por qué estás en el celular y no en una compu de verdad, pibe? Por eso es que no puede hacer memes, perro. Coches. Tiene que prestar la máquina de media hora. Ya, viento fálico nomás. Viento fálico, sirve. Juan, ¿cómo me puede acertar eso? Está literalmente con precisión al mínimo. Pero no significa que sea cero. Ah, bueno, sé. La precisión no es cero, cagaste. Pero tú sabes que en un RPG de 70%, bueno, de 70% para abajo, llega a ser molesto. Sí, muy molesto. La wea, po. Estoy en el celular, pero me prestó su tele para verlo mejor. Yo creo que esa mina ahora mismo está triste de su vida. Espero que esté al lado tuyo mirando un buen streaming lleno de memes del gordo. Si no, no sirve. Te aviso. Te aviso así desde ahora. Si no, no sirve. ¡Oh! Es la pierna de la trampa, boludo. ¡Oh! Es la pierna de la trampa. Sí, pero Alomomola es más que nada tanque. No casi no tiene ataque. Mira cuántos vientos fálicos se está aguantando. Sí, se comió como tres. Mirá, se lo comió todavía, ¿no? Sí, se lo aguantó. Sí, eh. Buen viento fálico. Che, anda sacando las toma, no, solo hay dos géneros. Toma. Oh, rapidez. Le tira los dos. Bueno, aprovechemos. Wop. Wop. Ya cagó esta wea. Uf, perro. Bueno, así Bridget, me gusta. Bridget subió no a nivel 20. Lo que se está comiendo el Black Hunter. Yo lo dejo a... Beso drenaje. A ver, veamos de qué se trata esto. Qué buen viernes drenaje por la noche. Perro, es como... No sé, no quiero hacer ningún chiste. A ver, absorbe punto de salud con un beso y restaura su propia energía con una cantidad igual o superior al daño infligido. Pasó de ser trampa a ser un azúcubo, hombre. Ser un azúcubo. Pero... No, ese es viento fálico. Sí, pero no. Beso de drenaje funciona mejor y recupera vida, así que adiós pero, viento fálico. Sí, el único, lo único malo es que tiene menos PP, eso es todo. Pero ahí no hay una habilidad de Zubat que tiene... hace exactamente... Bueno. ¿El absorber que se llama? ¿What? ¿Otro más? Ah, no. No, esta para... es... A ver, cámara de día. Jefe. Para slot. Doble de bofetón. Sí, doble bofetón no sirve para nada. Adiós. Una puta mierda. Ya. O sea, la chupa, exacto. O sea, básicamente, Bridget ahora puede sacar vida a puras chupas de pico. Chupando pico, esa es una buena trampa. Como ahora. Y quita, también, y quita bastante. Qué bueno que no se ve el chat en la tele todo el cáncer, ¿viste? Puta. El Toffee ya está haciendo. Ya está haciendo de nuevo este tipo de memes malo, weón. ¡Toffee! La única diferencia es que ahora tenemos el poder de sacarlo del chat. Qué bueno, sí, que pero... no entendí el chiste. Yo ¿no tampoco. ¿Entendiste el chiste? ¿En serio? No. ¿En serio? Sé que es malo, pero tampoco es ilegible. Bueno. Sacale la T. Jorne, cabro, mira, fíjense cuánto se ha recuperado Bridget a puras chupas de pico. Esa es mi trampa. Oh, qué buena se vendimos, no, my god. Sigo triggeriado porque sacaste a Karen por una se vendimos y un ajo con patas. Pero el ajo bueno, con patas. Un ajo no es con waifu. Patas. Pero es nuestra waifu. El ajo con patas. Es un ajo, pará, te tengo que pasar la imagen del tigre de sus caritas con el ajo con patas de nuevo. Banco de Wishiwashi. Por cien. El banco 100. De Wishiwashi. Ah, o sea que Wishiwashi es como un millón de estos pescaditos chiquititos.
Interesante. Ah, eran muchos okay. Sí. Se dice cardumen. Cardumen. Mover un montón de atunes. 1043 esta calavera de experiencia. Significa peligro. ¡Peligro! ¿Escucharon bien? ¡Peligro! Ponete a cuidar a nuestra trompa favorita. Oye. Ya. Ahora da la vuelta y empieza a tocarle. No se puede. Solamente la puedo secar a la trampa, weón. Le toca la colita. Bien hecho, trampa. Eres una buena trampa. Eres una buena trampa, ya. Oye, ya es suficiente. Mira, es una trampa feliz. ¿Quién es una buena Seven Demon? ¿Quién ganó chupando pico? ¿Quién ganó chupando pico tú? Puta, el Carlos se fue, weón. Eso mismo iba a decir, el Carlos le tiene que hacer la voz a la. Fue a buscar la NT4. Ah, bueno. Bueno, mientras se está masturbando, entonces yo le voy a hacer la voz al aire. ¡Fantástico el gordo! ¡Ven por aquí, por favor! Uf, el virus siendo voz de mujer. Ya me estoy sacando la ropa. Ya, mastúrbese nomás. Mi Rey Mac, una rapidita. Tengo sentimientos encontrados. Si quieres que te diga la verdad, este bebé no es tuyo. Por un lado, me invade una inmensa frustración al ver cómo han mordido el polvo los wishiwashi que habían entrenado a conciencia. ¿Eran tuyos? Pero por otro, no puedo evitar felicitarte por haber superado la prueba. Has estado sensacional. He aquí tu premio. Y el premio es... un cristal de agua, me imagino. Tiene hasta una gotita. Sería útil si tuviéramos Pokémones de agua. Oh, espera, uno se llamaba Horny. Oh, cierto. Pero ese Pokémon lo vas a liberar en cuanto tengas la oportunidad. Sí, si quieres lo voy a liberar ahora. Nah, déjalo el pibe que se queda ahí como recuerdo. ¿Ese creo que es el Carlos? ¿Quién está haciendo gárgara, weón? Eso mismo estaba pensando, ¿quién se está tratando con pija y no está compartiendo? Fui por agua, perro. Perro, yo no tomo agua así. Weón, con vida, Pepsi. ¿Sabes lo que esto conlleva, no? Tendrás que adoptarlo cuando nazca. O sea, adoptar esta pose cuando quieras utilizar el hidrostal Z. Alright. Ya cabrón, hay que bailar bajo del mar cuando quieramos ocupar el cristal Z, man. Aluete, yete, aluete. Ah, y eso no es todo. Toma esta caña, tiene mi sello inimitable. Has obtenido la caña. Metes metecados y unen el bolsillo objetos clave. La pesca de Pokémon es bien sencilla. Primero tienes que tratar de discernir las sombras que aparecen bajo el agua, y cuando veas que el señuelo se hunde, es señal de que un Pokémon ha mordido el anzuelo. Cuando aparezca el símbolo... eso... bueno... Eso... Eso... Puse botón A para tirar de la caña. Te recomiendo una buceo ball ya, oye. A nadie le interesa lo que estoy diciendo, así que mejor me voy a quedar callado. No me enseñes a baitear gente, yo sé hacerlo ya. El Horny sabe hacerlo. El Horny baitea, yo los baiteo bien, esté tranquilo. Por cierto, ¿sabías que una vez vestió un Gyarados rojo? ¿Sabes de dónde viene esa referencia, cierto? ¡Es impresionante! ¡Eso es genial! Saca tus propias conclusiones. Oh, mira, me está largando. Una arda prueba como esta deja guardado a cualquiera, ¿verdad? ¿Ya sea de tu compañero? Bueno. Perro, te juro que pensé que dijo una ardua puta como esta, deja calzado cualquiera. Bueno. Ah, bueno. Había aparecido 9 y después eran 6. Bueno, pongámonos en marcha. Siempre hay tiempo para pescar. ¿Por qué pescar, weón? Una enfermedad sexual. Ah, bueno, sí. La siguiente prueba es la lechea, wey. Tiene lugar en el área volcánica del... ¿qué? Ya, ahora que lo pienso, visto los Sudowon Rancho Hanna, están trayendo cabeza a todo el mundo, así que decidí hacer un escambiamiento con el poder de mi Hidrostal Z. Me gustaría ver la cara que pone cuando vean que tú también tienes uno. Ah, bueno. Sería mucho. Ni siquiera dijo chao. No te despediste de mí, perra. A ver. Ya quiero ver cuando vean que vos tenés uno. Y si yo me da vuelta y se mueve. Si yo me da vuelta.
Ya, entonces vamos a sanar al equipo, mejor dicho a Bridget. ¿Sabes qué, Fluffy? Estoy pensando en cambiar el Gyarados por la Karen. Cuando evolucione esa cosa va a ser. Pero siempre pasa lo mismo. Vuelve a incluirse al equipo, no la entrenas. Ay, se la guanchotearon, que hice mal. ¿Qué pasó? Por lo menos ya tenemos a Bridget que se puede tanquearlo todo. Y tenemos la esta que también se lo puede tanquear todo. O bueno, en Perro, realidad no, el pero no. team está lleno de waifus y un puto. 10. Me encanta cómo. No, lleno de La waifus trampa y dos putos. es ese miembro de la party de RPG donde siempre está el vampiro o el DK de sangre que maneja todas esas mierdas con sangre y siempre se va curando y tanquea todo. Esto lo hace con semen, básicamente. Es el Vladimir. Es como el Vladimir. Pero Perfecto. Con semen, por el concepto el mismo. El concepto que te chupa, te chupa. Bueno, en todo caso tenemos toda la partida de RPG acá, weón. Tenemos la porrista, tenemos la porrista y tenemos la porrista. Tenemos la porrista. Reemplazamos cada rol por la porrista y el demonio de semen. Exactamente. Y el puto. Y el puto. Ya está adentro. Igual yo creo que al que hay que sacar de ahí el team es a Sonia, para mí como que se está quedando atrás, por otro ¿dices tú? Pokémon. Sí, yo diría que habría que cambiarla. Pero por otro Pokémon en el futuro. Por ejemplo, no tenés nada de fuego ahí. Y creo que eso falta. Sí, tengo dos eléctricos si consideramos a Karen. Por eso. Y Karen, ¿y quién más es el otro eléctrico? El otro eléctrico era el Magnemite, pero eso lo sacamos hace Ah, rato. no, es si que aguárdate mira. que yo te dije, si voy a meter a Karen, saca el Magnemite. Sí, es que ya eran tres Yo diría eléctricos. O sea, que mira, por ahora básicamente sacar. tenemos un eléctrico planta. Bueno, este va a ser eléctrico hada si es que evoluciona. Porche dice, tenemos al puto que sí es puto y el puto que no lo es. Ah, Y no por lo cierto, es. Alola Bober. Alola Alola Bober. ¡Oh, no lo dije en vuelta! Puta la wea. ¡Ah! Ya, entonces tenemos el eléctrico, al puto que no es puto, un tipo planta, tipo lucha, tipo dragón y tipo hada. Perfecto. Sí, por ahí. Cambiar a Sonia y a Karen, tal vez después, si es que es algo mejor. Y si incluso no hay espacio, sacar a Sonia. Pero a Sakura no la vamos a sacar, conche tu madre. Pero si yo solo Bueno, dije, puto Salamence es dragón. casi lo mejor que hay. Bueno, lo mejor que había Perro. hasta el momento. ¿Qué? Los tipos dragón la tienen así, chabón, no me venga con mierda. Uf, alguien encargó de Bad Dragon. No, weón, no. Oh, un buen dragón dildo, perro. Bueno, te voy a tener que regalar una de esas cuando vaya a Chile, weón. Uf. Se va a ir con 20 dildo dragón a Argentina. Y vas a disfrutar cada uno de ellos, weón. Chicos dulces. Mira el Psyduck. Ahora Hola, Psyduck men. duerme a Karen y se viene la parte. Con Karen no, men. Nada, Les que dejo curarse. a la Loli ajo, pero a Karen no. Bueno, pero Karen se tiene que volver más fuerte, weón. O si no. O si no, no va a Tu poder trabajo es ser defender. adorable, pero si de ahí mata a alguien, a uno o dos, estaría bien. Bueno, ser adorable y electrocutarte cuando le pegues. ¿Viste que tiene una muy buena pasiva? Puede ser muy Sí. competitiva. El problema es que hay de pajaritos, tengo que tuitear, aprendió de mí. Usa Twitter, jeje, a ver. Ah, se me Me dio mucha olvidó. risa cuando cambiaste la foto de perfil al panda triste. Al panda seguí, el perro culiao. Bueno, es que había que hacerlo, weón. Era para puro reírme del horny. Todavía no sé cómo entrar al panda triste. Lo busqué y es como hacerte una cuenta acá y acá y no sé qué. Es La mucho más cuchi, ni fácil, weón. siquiera eso. Le dais color, conche tu madre. Pero perro, pará, voy a entrar al panda triste durante ese stream, pará. ¿Cómo entrar al panda triste? Tutorial para pasar el panda triste. ¿Cómo entrar a X Me estáis weyando que hay un WikiHow de esa wea. Insider?
Parece que han superado la prueba de Tyra, ¿no? Hoy les voy a enseñar a entrar a Edge Hentai XD. ¡Ah, arga! Hijos de puta. Entré a una página y me tiró un adslay. Así, al toque, ya. El secreto para el panda triste está en... Espere 10 segundos. 1. Quédate una cuenta en GGentai. 2. Baja SatPanda Chrome Firefox. El secreto te sorprenderá. 1. Accediendo a XGentai. Ya, entonces, enhorabuena, a partir de ahora la selección de artículos que podrás comprar aquí será mayor. Dicho esto, bienvenido a la tienda. A ver, necesito pociones. Bueno, ¿cuánto gané tanto dinero? Y unos cuantos revivir, ¿no? No, está muy caro, ya tengo 6. De hecho los vendería, pero ya aprendí mi lección. No, te va a salir así una nariz de judío. 21. Has obtenido un caramelo. Bueno, estos güeyes me están llenando de caramelos raros, güey. Esto no debería ser tienda de café, güey. Todos los caramelos, Karen. ¿Sabes? Creo que cuando sea padre... De hecho, es que el tema es que Karen no evoluciona... Pichu no evoluciona a nivel, sino que evoluciona a como amistad, una güeya media rara. Sí, es una cosa rara. Entonces la única forma de hacer que pueda evolucionar es haciéndole ganar batalla. Muy bien. Ya, entonces, bueno, vamos a tomarle zumo de piña. ¿Por qué le dicen los españoles zumo, bro? Me imagino un gordo de mierda como un elemental de piña, weón. Un elemental de piña. Un elemental de piña, perro. Tenlo presente. Me da risa como le hacen ese como enfoque dramático al café, weón. Es como, no estamos haciendo publicidad a Starbucks. No, para nada. Es como el Final Fantasy XV, en donde la comida está mejor hecho que el mob. Posta, no estoy jodiendo. Yo me comería la comida. Ah, pero el... Turas, uff. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser nuestra meta? ¿Reemplazar a todo el equipo por una waifu? Bueno, todo el equipo ya es una waifu. Y una trampa. Los caramelos raros puedes usarlos de revivir. ¿Qué? Oh, buena. Las pocheadas son una de las especialidades de dólares. Y a los Pokémon les encantan. Oye, perfecto. Los juímonos. Ya veamos, Rotom. ¿Qué es lo que tienes que decir respecto a esto? Creo haber visto una... Puta la wea. De nuevo se me olvida la voz que le hacía este... Creo haber visto una ciudad... Creo haber visto una ciudad al sur de la Ruta 6. Como Robotina, men. Como Robotina. Más mina. ¡Peligro! ¡Peligro! Puta, no me acuerdo cómo le hacía la voz de la Robotina. ¡Bip, bip, bip, bup, bup, bup! ¡Bip, bop! ¡Peligro! ¡Peligro! Algo así, ponele. Sí, me gusta. Eso ya es la Elmo Robot Muñática. la otra vez. Es como Robotina bullado, weón. Oye, Horny, se te bulló la Robotina, weón. Siempre se le corta cuando tiene que decir algo importante. Sí, weón, esa es tu pasiva, weón. Quiere decir algo importante, nadie te puede tomar en serio, ni siquiera el... Bueno, ahora Rotom tiene la voz de su madruga. Esta calavera significa peligro. Peligro. ¡Peligro! Corny tiene que agregar un coso a Chrome para entrar al SatPanda. Hay una extensión que se llama SatPanda. Conche tu madre. Bien, Corny está leyendo. Corny, te estás dando 100.000 vueltas. Es mucho más sencillo que eso. Posta, es hacerse una cuenta en GGentai. Ni siquiera. Mierda. Posta, ¿qué hay que hacer entonces? Te explicaría, pero estoy streameando. Y además que quiero dejarte con la sorpresa. Podría explicarle al resto porque no va a faltar en el chat. Todos se están riendo del Horny y va a haber por lo menos uno que no sepa entrar. Espera, remember me, sing in, guardar, dale. ¡Pero entra, hijo de puta! ¡Ah! Las aventuras del Horny intentando entrar al panda triste. Intentando. Quería. Pero sin ver. Ya.
Quiere aprender onda trueno. Y murió. Entonces, ¿qué onda? Esa onda perro. A ver, entonces encanto, beso dulce. Claro, la onda trueno paralizada, pero puta, ya tiene la habilidad, vale, así que la pasiva. Sí. Así que mejor. Ah. ¿No puede aprender buena onda? No. ¿Qué onda, culiao? Mírenme, ¿qué onda? Súper gracioso. No, fue adrede que fuera malo. Ah. Me he juntado mucho con el Toffee. Eso mismo te iba a decir. Sí, 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 sí. Bueno, oye, mañana va a ir a la junta. Sí. ¿Qué junta? La y tu junta y mi junta. Oye, Quick, ¿viste? Sí. ¿Viste cómo Bridget se solió la partida? No vi nada, guacho, acabo de llegar. Estaba buscando una buena silla. Sí. Estaba buscando porno futanario, ven. Te tengo cachado. Dijo que no. Fome, culio. Espera. Ah, tenía que ir para allá. Ay, que sería, weón, ¿no? Entonces gio, eso gio. Bridget aprendió un movimiento para drenar vida y se solió la partida. Literalmente una demonía de semen. Sí. Y no estábamos dando cuenta de que si esta fue una partida RPG, esto sería como... estaría lleno de cheerleaders. Rompimos la regla de que en el equipo hay una waifu y llenamos el equipo de waifu. Sí. Y un puto. Y un puto. Ok, te lo explicó el parche. Está el puto y el puto que no es puto. ¿Y cuál es el puto que no es puto? O sea, ¿cuál es? Sí. ¡Espera! ¡Recién entendí! ¿Qué cosa? ¿Cómo entré al panda triste? No. ¿Cómo no, pusieron la mente del horny, weón? Ahí lo entendí. Para como, espera, acuérdate que no son todos. Espera, ¿recuerdas? Sí, no. Esperen, Tapu Koko se llama Tapu Koko, conche tu madre. Por la chucha, horny, weón. Ah, sí, Toño, voy a votar por tu wea. Si me acuerdo cómo se hace, creo. Sí, me acuerdo. ¿Achichiche? No, no sabes. A ver, entonces esta wea se mataba con la bailarina. Este tutorial de entrar al Panda Triste 10 de 10. Boludo, sigo sin poder entrar al Panda Triste. Dale, Horny, you can do it. Me estáis weyando. Horny, ¿y tienes ingeniería? Perro, no lo sé, no sé por qué estoy intentado. Sí, ahí dice el Joker o Dancers o Bardos. Sí, Toño, de hecho ya voté. Bueno, no estoy haciendo el captcha, pero ya voté. Estoy haciendo el captcha. Pero tú eres un robot. No lo sabrán si aprieto este botón. Ya entonces. Suck my dick, choke on it. ¿Sabes qué le hace falta a este streaming? Unos memes de lujo, weón. Unos memes de lujo. Hola, señor. ¡Ya! ¡A superar! Puta la wea. No sé cómo hacer la voz de niño sin que me salga así como suena. De niño. Voz de. ¡Superaba la prueba! ¿De cómo se llama? De Laira. ¡A superar la prueba de Laira! ¿Pero qué le vas a mostrar de tú? Hidrostal Z. A los unos que estaban tristes. Me parece. Buena cara de los culiados, ¿eh? Ay, lo bueno, se fueron corriendo. Salvo al Nidlats. ¡Y se fueron! ¡Y eso fue todo! ¡Y eso fue todo! Ya. Se ven a ver. Puta. ¡Los otros buenos se deberían correr! ¡Hidrostales Z! ¡Y eso le echaba a correr! ¡Y ahora pueden pasar! ¡Gracias a este corredor! ¡Agua mística! ¡A los buenos se deberían correr! ¡Sabía que le estaba de rey! ¡Madre rey! No, todos los niños hablan como la chilindrina, weón. ¡Me
Sigue recto y llegarás a tu destino. Pero ya no seguí recto, así que no voy a llegar nunca a mi destino. Oye, pajita, weón. Ha encontrado una super poción. Ok. Ahí hay un entrenador, así que hora de entrenar, Karen. A ver, perro, en casa de Femi va a mi casa, son 2 horas. Ah, quiere hacer los memes. Pero bueno. Los memes. En todo el habla de solo un joven que se llame Toñete. Yo. Buena, Toffee. El joven Toffee te desafía. El joven Toñete. Pero ese no era el Carlos cuando era joven. Ven, son todos mellizos, ven. Quiero decir, son todos gemelos. Todos iguales, ¿no fue? Sí. Espérate, la página de Top G se cayó, así que no puedo votar XD. Puta. La se quedan esperando. Vamos con. ¡So puta madre! Ah. Tú puedes. Bueno, Alola Dark Timo XX. Me había miedo a un personaje, alguien que tenga ese nombre, con Dark Timo. Qué bueno que hiciste un comentario porque yo también iba a hacerlo. Ah, bueno. Ya entonces. El Tigre Bowser sigue siendo mejor, ¿no? O sea, todavía el mejor nombre es el de Tigre Bowser. Oh, espera. Yo se me sorprendió que alguien se hizo el palta no bailaron de cuenta, weón. ¿Qué? ¡Perro! ¡No! ¿Por qué me dice que no existe una cuenta que se llama Beajon? ¡Ah! ¿Por qué no te la has creado? Sí, la creé. Ay, todavía no podía entrar, conche. Tu madre, Jor, ni un trabajo. ¿Y con qué se están tratando de registrar? Hiciste la ruta larga y segura y no te salió. Estoy haciendo la ruta larga, la de hacerte una cuenta acá y una cuenta. ¿Ya? ¿Y no? Bueno, ¿en serio te está complicando tanto meterte a Xientai? Perro, te juro que no puedo. Me dice, entra acá y créate una cuenta, dale. Ah, por ahí creo que me creé una cuenta en la cuenta aquí. Toño pregunta, ¿pero qué browser es? ¿Chrome? ¿Firefox? Hello. ¿Estoy ocupando Chrome? Estoy ocupando Chrome. Bueno, yo lo hice bien en Chrome. Y es fácil. ¿Para qué? Me salí del Twitch porque borré las galletitas. Y tengo que volver a entrar al virus. Explorer capa. Rush. Acá estás. Larga y segura, XD, a ver. Uf, ya sé que a ustedes les gustan las hojas tan largas y seguras. Bueno, lo bueno es que no ocupan el Microsoft Filoso, weón. El Microsoft Filoso la cagó. Login username, mega joder. Ya, 146 puntos. ¿Ves? Me dice, no, esto ya está usado. Has conseguido pero ganarme, voy, eres alucinante. Ya. Pongo la contraseña y me dice, no existe una cuenta que se llamaba Meajon. ¿Cómo que no existe, perro culiao? Le voy a poner otra cosa. Kevin López. Ya le voy a hacer nanay a tu waifu, perro. Ah, era un chiste por el trigger en browser ahueonado. El trigger en browser. Eso, cuiden a la Karen. Mimen a la Karen. Pero no tanto que se muere. Pero cuiden a la Karen. Pero no tanto. Bueno, Bridget lo está cuidando a todos. Así que es seguro hacer esto. Con tanto lo que mimaron a la trampa, ya da lo mismo que sigan mimando. Sí. Es una trampa. Así que cuiden a la Karen. Así que básicamente ahora Karen es nuestro... ¿cómo se llama? Nuestro mago de semen. Semen Mancer. Para la trampa. Semen Mancer, weón. Qué buena habilidad. Es como el meme Mancer, el Semen Mancer. Perro, si yo ya estoy. Debería poder loguearme y poner. Jorni, ve si hay una cuenta que se llama El Gordo. Dicen acá. Oh. Ahí me fijo, espera. A ver, entonces lo tiramos este. Y como su bueno evoluciona, entonces va a ganar esta experiencia. Wake me up. Wake me
no puedes, puedes entrar. Me dice, no puedes entrar. Sí, no puedes entrar. Boludo, ¿cómo es que no puedo entrar al panda triste de mierda? Sí, no, ¿por qué te está costando tanto, weón? No me deja, me dice que no tengo cuenta. Bueno, la primera cosa que le enseñan a los niños pequeños, weón, es primero aprender a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir y a entrar al panda triste, weón. Y entrar al panda triste, cierto. Eso es segundo básico. Sí. Bueno, Fluffy, ahí tienes el episodio más triste de Tierra Adentro. Boludo. Bueno, ¿cómo? Está evolucionando. Está pasando. ¿Quién está evolucionando? ¡Oh! Holy shit, Karen está evolucionando. Ah, por fin va a ser relevante, weón. Oye, ese no fue relevante. Pikachu. Ya, ahí tienes a Pikachu. We are number one, pero cada vez que dice one, evoluciona Karen. Ya, ahí está, Pikachu. Mira, tiene la cola redonda, así ya es de Alola. ¿La cagó? ¿Tiene la cola como un corazón? Perro, ¿qué se siente que tu Karen está siendo ultrajada ahora mismo? ¿Por qué es una ultrajada? ¿Por no qué? Es un Pikachu de verdad, no es un Pikachu de verdad. Para mí sigue siendo un Pikachu. Dice no, a Pikachu el Lamoquedet. No, dice Karen. Cierto, pero es un Pikachu. La Pokédex salía como Karen, ¿viste? Lo voy a dejar en Pikachu. Aquí dice que somos Poison. Bueno, aquí están, aquí me están reclamando en el chat de que no querían que evolucionara. Pero weón, ¿tú quieres que Karen no sea relevante, o sí? ¿Te la están diciendo, Fluffy? Yo quiero que sí, así que... No, perro, no puede ser relevante siendo Pikachu o Pikachu. Piensa que la única diferencia es que ganó un boost de stats, pero ahora va a evolucionar más lento, eso es todo. No evoluciona más lento. O sea, va a subir de nivel más lento. Aprende ataques más lento, pero... esto vale la pena, mira. Pero puede seguir siendo Pichu y va a evolucionar más rápido, eso es todo. O sea, va a subir de nivel, siempre me confundo. No, eso eso no funciona así. Funcionaba así en mis tiempos. No. Lo que hacía era aprender ataques más rápido. Pero eso era lo único. Y mira, por alguna razón nos hemos metido aquí. Cambiaron. Ya se ha encontrado la sonámbulo. ¿Qué? Antes no era así, perro, en mis tiempos el agua sabía mejor, weón. Se me olvida que Ratata ahora es una espalda mojada, ¿qué? No, y ahora sabe hablar, sabe decir su nombre. Ahora sabe leer. Sabe leer y contar hasta tres. El punto es que hay una desventaja y desventaja de evolucionarlo. Lo leí en alguna parte. ¿Ole? Y después dejé de jugar Pokémon por 5 años. Bueno, pero por lo menos yo considero que las ventajas son mucho más que las desventajas en este caso. Tú vendíselo revivir, tu virus no tiene valor. Puta. Ya. Hora de hacer el... A ver, ya yo le hago la voz de Loli. O Horny, no sé. Ah, eso es, son los del Team Skull. No, ¿no? Esta es la Loli. Ah, ok, yo voy a hacer la Loli. ¡Oye tú! ¡Ay, prisa! ¡Escúchame! ¡Échame una mano! ¡Y después nos cogemos a mi hermano! ¡Vamos! ¡Venga, güey! ¡Culiao! ¡Ya, güey! Bueno, Carlos, échame el dedo, güey. Carlos, puta la weá. ¿No está? Carlos está muerto. Puta. Carlos está ahí. ¡Hola! No, el Carlos no está ni siquiera en el Discord. ¿Qué? Ah, en Discord, así que bueno, Fluffy, te toca el fight. Bueno, cierto, niñas chicas, ya, ¿qué dice? Bueno, así que está agilando la Bendix. ¿Te crees? Yo ahora le un cuaño, no nos dile espalda cara chica, no que broca coche, weón. Ya, Jorge, hazle la voz de Flight Argentina. No, la concha de tu madre. El turrazo.
El turrazo. ¡Un momento! Vos sos la plasta de Melevel, hijo de mil puta. El de Mele, oye, le voy a poner voz de Maradona enojado. Maradona enojado. Jálate uno primero. ¡Anda! ¡Anda! ¡No me digas que conoces a tus sinvergüenzas ladrones de Pokémon! ¡Ándale, ándale! ¡Arriba, arriba, vieja! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Quiénes son estos culiados? No, no me suenan sus caras. Vos sos el Afloppy. Ah, sí, ah, Ardar de Fist y todo planeado. ¿Cómo que no? Yo me llamo Hela y me cojo a mi hermano. Puta, en el chat me podrían decir si es que alguien se pasó este juego, ¿cuál es el nombre en inglés de esta loca? Ah, sí. Hela, la H no se pronuncia, Hela. Sí, es que es relevante. Sí, bueno, si no, no importa. Pero por algo tiene nombre, o si no sería NPC. La gente de la ciudad no tiene remedio, se les va la perola, te lo digo. Pues no te digo que dejan a los ladrones escapando de sus anchas como Pedro por su casa. ¡Habráse visto! ¿Qué? ¿Te han visto? Bueno, no sé leer tampoco. Me cojo a mi hermano, no. Pero de Hela no se ríe nadie. Ah, cierto, yo soy Hela, dije que... Pues bueno, soy yo, porque tengo el gordo. ¡Las voy a ponerte la marinela, hijo de puta! Se llama Japu, dice. Se llama Japu. Ah, Alola, patrón del pan. Buena, Alola, patronele del pan. Bueno, Apu. Alola, not patronele. Eso te lo dijo a ti. Es el patronele del pan. Vamos, Fluffy. ¡Ay, bendijita! ¡Ay, no, ladrones! Que tenemos un business por acá, ¿os calláis? Me le viene, metimos la pata hasta el fondo y la pija también, Gil, ahora es... Acá, esta poronga, nos quieren trincar la concha de su hermana. ¡Dale, Messi! ¡Messi, toca bien la pelota! ¡Pues se van a enterar la concha de su madre! ese Maradona enojado cuando era DT. Ya, entonces, Maradroga me desafía. La que tomó Maradona. Aloha, perdona Lola. Oh, el Dartimo dijo. Dijo la palabra prohibida, ver. La palabra prohibida, perro. Ya, entonces contempla cómo Karen se solea a Drowsy. ¿A Dross? Al Dross. Debo tuitear. Bueno. No me he dado cuenta que los del Team Skull hacían como el rap de la micro ahí en el fondo de la cuestión, weón. El agua que rima con agua. Agua que rima con agua. ¿Cómo fue esa historia, weón? Aquí en la micro rapeando, improvisando, ando. El punto es que me enseñaron la selección de que agua rima con agua. Oh, weón. Me hiciste acordar una vez que entré a una micro y había un tipo de estos que estaba... Bueno, que pedía plata, pero cantaba. El weón cantaba tan mal, weón, que ya estaba, weón, que no sé, weón. El weón no, ni siquiera se esforzaba en afinar, solamente leía la letra. La leía. El punto es que una vez estaba con el Carlos en la micro y pasó el típico flight a pedir palabras, po, y el Carlos le dijo paradigma. ¿Ya? Y con cuya mencionó la palabra entre medio y no le hizo rimar con nada. Ah, ¿no fue todavía que estábamos vos y yo y el virus? No había entrado, no había pasado algo así. Estábamos yendo a Quilicura, así que creo que primero fuimos a eso y después nos juntamos contigo. O algo así. Me acuerdo también, creo que fue el viernes que llegué, la otra vez que justo al bondi en el de todo, había un guacho cantando, creo que se subió un car, pasó de todo y... Madre, ¿en serio? Ah, ese soy yo. No, voy a tener que rimar. Uf, uf, uf. Que se entrenen estos guachines que nadie nos... Guachines. Eso, derrota. Guachines. No tienes que decir agua dos veces. Pensar, no. Agua. Ah, pues, sí, que se entrenen estos putos que toman agua, que nadie nos va a hacer agua. Me gusta, ven. Flon. ¿Qué? ¡Dale! ¡Dale, guachín! Que ¡Dale, Messi! ¿Qué dices, puto? ¡Dale! ¡Nos llamamos casi con estos patajas! ¡Tú no te apures que
que ya me encargo yo de limpiarle el estropicio después. ¿Cómo es que hace esas palabras si me coge a mi hermano? Lo vamos a tomar el palo, porque acá no hay falopa, guacho. Y bueno, el señor pasajero va a pasar pidiendo una moneda y metáselo en la chota que nadie nos controla, ¿eh? Chanchele, vieja zorrea, bajo el congreso. Chau, chau, chau. ¿Cuál es? ¡Boludo, desaparecieron! ¡Ay, pobrete! ¿Sabrás volver a casa solito? Trif. Trif. Boludo, no sé cómo entrar al panda triste, te lo juro, por favor, no pide tiempo. Te va a tener que hacer un tutorial. ¡Está bien! Pues es que no eres solo, que desfilado. Loco, mejor ni quiero entrar al panda triste. Date para haberme parado a ayudarme. ¿Cómo te llamas? El gordo has dicho, pero si no has dicho una palabra, pero bueno, suena bien. Aunque no suena nada. ¿Te ha gustado cómo te le has dado su merecido al espantajo ese que le gustaba la cocaína? ¡Te defiendes bien! Uf. Estoy en contigo, así que por un día puedes ser mi hermano y ya sabes lo que hago con mi hermano. Mira, nosotros todos estamos recorriendo toda Lola. No me extrañaría que nos volviéramos a encontrar en algún sitio. Ya sabes, porque soy un personaje súper relevante. A ver si entonces puedo devolverte el favor. Mot. ¡Ah, pues sí! ¡Tienes razón! ¡Dáchale, ándale! ¡Ipa, ipa, ipa! ¡Mira el gordo! Dice Musa, este caballo gigante culiao, que deberías probar un Battle Royale. No, ni este con el Undertaker, Triple H, la roca. Pásate por ahí cuando tengas un ratete. Dice bueno. Que es fanservice. ¡Se fue a la mierda! Y bueno, se fue a la mierda. Venga. Bueno, no. Ahora... Venga, no te pisa, que me muero de ganas de qué. Puta la wea. Es que, ¿sabes cuál es lo peor de todo? No te puedo hacer un tutorial porque esto lo hice hace tanto tiempo que no sé si va a ser, todavía sirve el método que hice yo. Que era básicamente bajarse un script, inscribirse en Let's Hentai y listo, está ahí en la base de datos. Y ya está, pero ya, yo entré a G-Hentai y esa mierda. Y en el peor de los casos, tú entras y te dice, ah, tenía el script, así que loguéate. Me lo guíe. Vamos, date prisa, que me muero ganas de ver el Estadio Royal. Pero bueno, yo no quiero ir ahí. Voy a loguear acá. Anda a ese lugar, creo que tiene fanservice. Bueno, si tiene fanservice, entonces nada puede salir mal. Esto es Hollywood. A ver, entonces veamos qué dice la gente. El Battle Royale, los entrenadores imitan el combate con el CCC. ¿Cuál es el Pokémon más fuerte de los cuatro espíritus guardianes de las islas? Espíritus. Taratata. En el fondo, prepárate para pelear. Sí, eso voy a hacer. ¿Qué queda aquí? Especialmente Karen está prendida. Lo bueno es que se complican para puro ver hentai. Perro, el panda triste tiene la base de datos más grande de hentai perro, en internet actualmente. Y el sistema de tags mejor estructurado. Así que si es exclusivo, vale la pena de alguna manera entrar. Sí, tiene razón en ese sentido. Aparte, básicamente la diferencia entre G, E hentai y Edge hentai es que en Edge hentai está incluido todo lo que banearon en la página anterior. Escucharon bien, banearon. Y en G banean todo lo que es Loli, sobre todo. ¿Lolicón es lo que banean en G más que nada? Sí, es lo que más banean es Loli. Ya cabrón. Y por eso tenés que ir al panda triste. Saludos Star Trek. ¡A Lola! ¡Ay, niño culiao! ¿Ves? Ahí estoy en coso, entonces pongo Megahorn, pongo la contraseña. ¿Qué tal? Buenas. Y me dice, la cuenta buenas. De Megahorn existe. ¿Qué hay? ¿Qué es esto, Canadá? Ah, a ver, veamos qué hay por acá. Y... Está registrado en el foro. Si bien al registrarte... Has encontrado una ultra, güey. Al Akbar Rokurumu. Registrate desde el foro, digamos que el foro... Siéntase al Lola Rokurumu. Aunque esto no es un lugar tangible, pero como sea. Ya. Hay Pokémon que comen la basura que tiran los humanos. Uy, bueno. Fetiche. Bueno, no. Y ahí está... Mira, Gladion. Ya, Horny.
Tu turno. Ah, estaba leyendo mierda. Para, este tipo le había puesto así como... ¡Ah! Suspendió en lo absoluto. Para que no se quise. Al final, siempre me, que me ocurre... Al final, siempre que me ocurre cualquier cosa, acabo viendo el Estadio Royal. O Royale, no sé cómo decirlo. Démonos prisa, Time Null. Vamos a ahogar nuestra soledad de penes en estos combates. Oh, weón. Suena Linkin Park de fondo, weón. ¿Ya despertó el Sharingan? Más que... ¡Ey! ¡Estadio Royale! ¿Le decimos Estadio Royale o Estadio Royal? No sé, men. Royal es como los polvos Royal, así que lo pruebo. No te dejes engañar por nuestro aspecto, que ya hemos oído. Ah, bueno, sí. ¿Esta wea ha ganado un Battle Royale? El parche te pregunta si ya confirmaste la cuenta por email. No me mandaron ningún email. El arca si gana un servidor una misteriosa pero criatura. ¿Puedo entrar al foro? Bueno, hola, soy nueva. La cagó. Los oricori tienen un aspecto totalmente adorable cuando picotean buscando el néctar. ¿Qué sonó? Sí. No me dicen nada de coso. Para que tengo que agregar una cuenta. ¿La Lulu? Oh, aquí está la vegana, man. ¿Me toca a mí? No puedo esperar a que vuelva la vegana. Para, ¿eh? Ah, no, está todavía. Dale. ¿Y cuál es mi contraseña? Oh, buena, ese lag. ¿Qué hace acá? Perro, espera las peleas acá. Las peleas acá tienen más lag que la mierda. ¿Sí? Sí, porque son... El Royal son peleas de A4. A ver qué pasa si le damos una fritanga a esta weana. Una fritanga. Una milanesa. Una milanga. Una milanga le tenés que dar. Por favor, toma asiento y espera que termine de cocinarse. Sí, esta es la tienda de milanesa. No le vamos a decir mala sal, le vamos a decir milanesa. No, papá. Milanga. Horny don sabe cómo entrar a X. Ah, oye, okay, esto es para incrementar el afecto, ¿sí? Bueno, sí. ¿De verdad, Horny? Todavía no voy ahí. Todavía no puedo, Bueno, las aventuras del Horny tratando de entrar a esto. A X Sentai. Exactamente. Y se debe ser un usuario activo, va de la mano con el anterior. ¿Te molestan los procesos lentos o no te gusta hacer actividades para ganar acceso? Es tu decisión. Yo por el momento uso estas mierdas solo para un preview de lo que traduje. Para descargar, pero bueno. Tengo que puntuar claro, galerías, agregar favoritos y contestar. Ah, esta... Ya, le hago la voz yo o se la haces tú? Se la hago yo. Ya, dale, el Undertaker. Este es el Undertaker, es como medio mexicano, entonces... ¡Me alegro de verte por aquí! Soy el paladín del Battle Royale y mimi. Te hará conocer al mundo esta grandiosa tradición. Me llaman Royale, el enmascarado. ¿Profesor es usted? No, no es profesor. Royale, el enmascarado, dije. Echa ahí, weón. ¿Eres hombre o mujer? ¿Qué chica? He venido a presentarte el Battle Royale, el combate tradicional de Alola que se ha ido preservando de generación en generación. Pezones, presta mucha atención. Now listen closely. Cuatro entrenadores. Cada uno se bate usando tres de sus Pokémon en un combate sin tregua, donde solo puede haber un y el ganador se queda con unos buenos tacos al pastor. El Battle Royale termina cuando uno de los entrenadores cae fuera del combate. Y el equipo que ha derrotado a más oponentes y con el mayor número de Pokémon en pie es el que se queda con la victoria y los tacos. Como que te gustan las quesadillas, pues me vas a chupar esta. Lo mejor será que lo pruebes por ti mismo. Empezaremos con un Pokémon por cabeza. ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Este Royal el enmascarado! ¡Quiero luchar! ¡Quiero luchar! ¡Ese weón está ahí! Sí, la cagó, lo estaba espiando.
¡Muy bien, muchachete! ¡Y tú también, que nos falta uno! ¡Ahora conmigo somos cuatro y conmigo somos diez! ¡El número justo para dar comienzo a un battle! ¡Oh, qué nervios! Descubrir, experimentar, comer tacos y vivir cada nuevo desafío de la vida. ¡Eso es el espíritu, espíritu! A mierda, me llaman. Y este es el momento de dar comienzo a un Battle Royale memorable. 3, 2, 1, ¡ya! Ay, te contaron. Yo pensé que ese weón se iba a tirar por el balcón. Más o menos lo hizo, se fue por un lado y apareció el otro. Bienvenidos al Estadio Royale, este es el fervor de los espectadores, se palpa en el ambiente. Perro, adelantas más rápido que ni vos mismo lo puedes leer. Bueno, yo no estoy apretando nada. He aquí los contendientes. Mira ese gordo. Vamos, Karen. Vamos, esa poronga. Se llama Briones. Vamos, Macro. Briones. Bueno. Dios, sacó Type 0 el negro. Type 0. Recuerda que Type 0 está fuerte. Ah, Type 0. Eso. Type 0 está fuerte el negro. Sí. Yo todavía me acuerdo de esa batalla de We Are Number One. Ya. ¿Qué debería hacer Karen? No morir. No de estas opciones. No, vamos a pitearnos primero a Type Null. Ya se protegió. Ya parece que todos nos vamos a... todos nos vamos a coludir contra Type Null. Bueno, Type Null, fuiste bueno. Está tan debufeado sí, que... Sí, he vuelto. Bueno, básicamente... O en todo caso, weón. Bueno, ¿por qué el weón está como... ¡Ah, la mano! Si cree Kani. Ok, según esto, tengo que ir a G Hentai. La dígame galería, que no me perdí la pulga. Y no. Tengo que. ¡A la pulga! Y tengo que ser. Esta mierda, activo. A ver, voy a. Ah, a bueno, ver. Te tocó mal, porque en mi caso era cosa de registrarse y da lo mismo ser activo o no. Posta, hijo. Busca en otro lugar, porque lo más probable es que te estén cagando. Es que todos me dan el método lento, no el método de hay un script. Qué mierda. Me dicen, tenés que hacerte una cuenta, tenés que entrar a G-Hentai, tenés que hacer cositas. A ver, voy a agregar esta a mis favoritos. Favoritos 9. Agregar a favoritos, listo. Voy para atrás de vuelta. Oh, mira, te mordió a Karen. Porque el método de ser activo involucra tener puntitos. Y los puntitos o se meten jugando Hentaiverse, o se ganan sí, subiendo cosas y que te las rateen. Tal Gentiver. ¿Qué es eso? Es un RPG. Pero está bueno, o sea, ¿me puedo masturbar con esto o no? ¿Qué concha es esto? No, es un RPG muy complejo. Atributo de texto fuerza. Y no tiene nada de Gentai en realidad. ¿Puedo solo ponerle 2 puntos de fuerza? ¿Qué wea? ¿En serio? ¿Me mandó un crítico? Me acuerdo que me he hecho un bárbaro que mataba todo de un golpe. Pero se me acabó el combate. Bueno, fuiste buena, Karen. Pero lamentablemente te tiraron decía, crítico. El virus no la va a entrenar y fue a decir, ay, ¿por qué en la historia la guanchotearon? Pero fue un crítico, weón. ¿Por qué no la entrenaste? Bueno. Yo hubiera subido la suerte y yo hubiese esquivado el crítico. Jorni. Hablando de Hentai, ¿sabes qué juego tienes que jugar? El Kamidori, weón. ¿Qué mierda es eso? No sé, después me lo pasas. ¿Qué te ha parecido? ¡Tela Marinela, weón! No hay forma mejor de divertirse que un buen Battle Royale lleno de lags y partidas totalmente injustas porque los otros tres se confabulan para vencerte a ti. ¡Ey! Además, te da la posibilidad de medirte contra adversarios de altura. Ya, entonces yo le hago la voz a este tipo. Dale. Yo le voy a tratar de hacer la voz como de nativo americano.
Esto sí que ha sido un combate al rojo vivo. Espero que pongas el mismo empeño y la misma pasión en mi prueba. ¿Cuántos personajes importantes en el mismo lugar? La cago. Soy Kiawe, el capitán de fuego. Sigue por la ruta. Puta la wea. Sigue por la ruta 7 hasta el área volcánica del Vuela. Estaré esperando en la cima. Si pretendes completar el recorrido insular, te recomiendo que traigas consigo a tus Pokémon más capaces. La prueba de fuego. El helado de fuego. ¡El helado de fuego! Esta pelea de mierda es que es... ¿Qué pasa? Ah, bueno, el gordo Howe. ¡El gordo Howe! ¿Cómo van con las pruebas? No es que me importe porque recién los conozco, obviamente no soy profesor. No sé qué mierda dijo porque este puto adelantó Pokémon y disfrutando al máximo la experiencia. Algo Pokémon. Pero... ¡Royale! ¿Cómo es que sabes que estamos realizando las pruebas? Totally not, Profesor Kukui, weón. Totally not, Profesor Kukui. ¡Ah, claro! Es porque llevamos nuestras insignias hasta el recorrido insular, ¿verdad? Yo no me estoy pasando... Genial. Yo me la estoy pasando muy bien. ¡Genial! Pero, ¿y tú? ¿Por qué estás aquí? ¡Kralenem! ¡Oh! ¡Qué weón más filoso, weón! Porque Null y yo estamos solos. No tenemos a nadie a quien acudir. Nadie que esté de nuestro lado. ¡Ah, oh, weón! Me estoy cortando, weón. ¡Está cortando! ¡Ay, die, die, die! Esto es algo que no pienso. Demasiado despacito. ¡Vaya! ¡Sí que es muy alegre! ¡Debe escuchar Linkin Park! A ti te hace falta un par de colegas con los que echarte unas buenas risas. Te hace falta no escuchar Linkin Park. Dejar de escuchar Linkin Park, Bullet for My Valentine, todas esas porongas y ponerte a tener amiguitos. Eso mismo. ¡Así te la pasas genial! Eso diría... ese dirá lo que quiera, pero yo me lo he pasado muy genial en este combate. Los Battle Royale son geniales. Y que vos también se lo has pasado genial. ¿Qué le dejaste de decir genial? Vaya cajol, Altis, genial. Bueno. De nuevo se va sin decir chau, conche man. Sí. No, pero... Algo, ruta ya. 7. Oye, ruta 7. Pip, pop, pop, ruta 7, listo. Ahí está. Corne. Corne. Pará, está intentando entrar gente ahí. Eso diría... bueno, esto ya lo dije, pero todo, coche, tu madre, genial. ¡Di lo tuyo! Vamos, Jorri, di lo tuyo, genial. A ver, ¿qué tienen que decir la... La está. ¿Dónde está la de... ¿Quieres intercambiar tus puto batalla por regalos? ¿Por qué le estoy haciendo voz de hombre, weón? No lo sé, tiene un socotroco ahí abajo. El joven le están haciendo tantos personajes que se van. Se le van a mezclar y va a tener personalidades múltiples, weón. Va a llegar a Chile a decir, ¡soy una vegana genial! ¡Soy una vegana genial! Contador de genial 3 a la 24. 3 a la 24, perro, no fui al carajo. Uf, ese olorcito a carne. Me entran ganas de ir a la costa y conseguir una caña. Ese olorcito a milanesa. Perro, acá siempre hay. Ah, bueno. Ya, vamos a comprar una milanesa en la tienda de milanesa. Que está justo acá. Amigos, persona 3 y 4, ¿dónde? Creo que se refería al emo. Ah, bueno, sí. Al emo. ¡Persona! Aquí vendemos milanesas para llevar. Unas buenas milangas. ¿Quieres una milanga así, una completa a caballo? Uf, ¿sabes lo que es eso? ¡Mua! Creo que me da una paja a dos manos. Acá, ya mismo. Acá, saco una chota, ya, tarada. Una milanesa, Maxi. Nunca comerás milangas con tu waifu. ¿Para qué vivir? Perro. Creo que eso es lo mejor. Lo mejor del mundo. Comer milangas con la waifu. Lo único que hay que hacer es que tira. Por lo menos estamos cerca de comer completo italianos con mi waifu. Ah, bueno, sí.
Pero puedes oh, comer, ¿verdad, comer weón? Comer completo este con el yo tengo la foto de la almohada con eso. Pero no sé dónde la tengo. Ah. Ah, yo la tengo, creo. Mira, mi himno. Puro Chile, tu cielo azulado. Perro, no puedo. ¿Podrá Jorge entrar para tantos instantes que se acabe el stream? Una ya... encuesta. No, no puedo, señor. Ya, cabrón, aquí está... No preguntaría bien... si pudiera ir antes de terminar el stream. Preguntaría si alguna vez vaya a poder. Oye, gente. Bienvenido a Argentina. Hola, himno. Oye, wey. Ah, por la nariz. Solo me tomó 1000 años. Sean bienvenidos a la explosión de precios baratísimos del supermercado Ultra Ganga. Allí tiene un cupón que solo puede utilizarse en esta tienda. Tyson. Me pregunto cuántos chistes de judío habrán hecho la gente con esta cosa, ven. No olvides mostrarlo a pasar por caja. ¿De qué se trata esto? A ver. Fideos instantáneos. A ver. Bueno, no vale la pena hacer la encuesta porque todos van a opinar que no. Todos van a opinar que no, perro. Yo ya perdí. No sé qué hacer. ¡Ah! Error, no encuentro. No existe crawling. Entrar a. ¿Te bajaste la DOM, Panacrom? Sí. A ver, bienvenido. ¿Te registraste? Sí. Bueno, me quedé sin idea. Cuando te hayas convertido el más fuerte de Alola. Ah, o sea que tengo que venir aquí cuando sea... Bueno, cuando seas campeón. El más fuerte de Alola. Festival de precios. A ver qué podemos... Me gustaría comprar algo. ¿Qué venden acá? Sé que te regalan un Pokémon. Si cuando termines seas campeón hay un Pokémon. Una maid... una maid de metal. No sé qué mierda que están regalando ahora. Ah, qué cosa, la Mayarna. Campeón. Oh, ¿verdad? Creo que sí. Sí, la Mayarna. Así se llama. Esa, la están regalando, pero tenés que ser champ para tenerla. Entrar a... Estatuilla rara. Ornamento que representa un Pokémon misterioso venerado de la antigüedad con el... Hentai versión 2. Está de Hentai rápido. No, ¿para qué? No necesito un indio pícaro. Perro, eso, pero acuérdate, un indio pícaro. Un buen indio pícaro. Ya, oye, voy a comprar al indio pícaro nuevo. Debe ser un usuario activo. Me dice, tenés que ser un usuario activo. Si no... Ya, cabrón. El indio pícaro me costó 3 lucas. Vaya, veo que tienes un cupón. Entonces te puedo descontar 1500 de tu compra. Oh, me salió con descuento, weón. Ahí sí, voy a poder mostrar mi pija a todos lados. How to exhentai.mp4 se llama. A ver, YouTube. ¿Qué te enviamos? Bueno, hicieron el poll de todas maneras. Sí. ¿Podrá el Horn entrar al panda triste? Uf, me pregunto, ¿cuál de estas alternativas? Ya. Le coloco no todo en mayúsculas. Voy ganando. Somos los únicos pelotudos que votamos. Ah, bueno, sé. Los QR. A todo esto... Ah, tenía que ir venir por acá. A ver... Aquí están todos sanitos, perfecto. Ah, querían que lo hagáis con el himno adentro. ¿Con qué? El himno. Hijo de mil puta que hizo el Stropul. Ah, con el himno adentro. Ya, la pusera... Como te envidio. No, no y no. Ah, por si acaso... Bueno. Buena... Alola, no sé... Compadre que no se puede pronunciar su nombre. A ver, listo, yo te lo digo. Es... Oh, conchito. Alola, Nacho. Buena, Nacho. Vino el elfo para darse cuenta de que este juego es una porquería. Buena, elfo. Bueno, se acabó el stream. Vine a venir un... Sí, se acabó el stream, lo siento. Llevo un cartelito en el pecho. Soy un pobre himno, una ayudita, por favor. Una monedita. Ese himno tan sospechoso te mira fijamente. Cabro, es gitano, ¿qué hago? Le doy 1000. ¡Démosle 1000! ¡Le doy todo mi dinero! El himno ¡oh, de verdad me quieres dar tanto! En realidad no es un himno, es un señor que se ha vestido con un traje de himno. ¡Gracias! Me puso este disfraz pensando que la gente me daría limosna. ¡Ja, ja, qué iluso! Y te dieron 1000 mangos. ¿Es en serio? Buen primer gitano... Oye, descanso, un buen ataque. Buen primer gitano que me da cosas, weón. Bien, perro. Y no te dio una maldición, te dio un ataque. ¡Sí! No te dio una mano de mono.
El dinero no te lo voy a volver, pero te lo puedes echar si quieres. Bueno, yo me voy a trabajar. Adiós. Ah, bueno, sí. ¿Se va a trabajar un gitano? ¿Qué es esto, boludo? Con trabajar le dicen echar mal de ojo a todos los que los miren. No sé qué es esto, pero yo les puedo decir que no es esto. No es ex-hentai. Acá me dice, si ya te cansaste de estar borrando cookies, abriendo sesiones, etc. Si no, si, solo necesitas tener en cuenta acá. Descargaste componente en Chrome. Oh, es como lo que yo dije. Para. Red Hit, you have access to hentai chat acá. Chrome, como así es como detrás del supermercado te encuentras cosas. Sí, tiene un cartelito en el pecho y una madre. Puta weá. Ya bueno, sí. Entonces, estoy viendo de que posiblemente nos vaya horriblemente mal con el tipo de fuego. Así que, ¿qué podemos hacer? Ah, tiene bloqueo regional. ¿Qué? Me dicen que hay cuentas de que dicen que no existen. Y acá me dicen, aparentemente, hay bloqueo regional de NX Hentai. Wow. O sea, no te dejan entrar por ser... ¿Te discriminan por ser argentino? Exactamente. A ver, me voy a fijar si es que hay algo contra... Pero lamentablemente no tenemos nada en contra de fuego. Así que bueno. Es lo mejor que podemos hacer. No, Virus, te regalan el indio pícaro. Allí te están diciendo que te rindas, Horny. No. En el peor de los casos te paso una página que conozco que no tiene una biblioteca tan buena, pero tiene el mejor viewer de todos. ¿Cómo se llama? ¿Pururín? No tengo puedes que buscarlo en el... No puedes perderte la danza del Capitán Kiawe, tienes que ir mismo al área volcánica del huevo. Aquí está. Es Hipólito. Pero quiero entrar al Panda Triste. Bueno, mente, te queda el premio de consuelo nomás. No, quiero entrar al Panda Triste. Y si pido una cuenta a Hitomi.ra, gracias. Una cuenta de ex-Hentai. Ex-Hentai Account. Dame una cuenta. Detrás de ti, imbécil. Detrás de ti, imbécil. Eso también es turismo. Oh, mira, está tuiteando. Está haciendo memes del gordo, weón. Pero qué buen memazo. ¡Unos memes de lujo! Sí, este es el que... Añadido, sí, este es el que ya tengo el... Panda triste. ¿Ves que sí se las puede Karen? Casi, weón. Karen se las puede todas. Me hiciste ver y justo vi que lo dejó en uno. Bueno, no me quejo. El otro día también lo dejamos en uno. ¿Será posible que el virus al fin entrenó a Karen? El Horny todavía no sabe lo fácil que es usar el Panda Triste. Dios santo, Horny, con razón te ponen la multa por no ponerla. ¡Por no ponerla! No puedes usar un VPN y listo, pregunta el elfo. Eso parece fácil. Mira, me tengo que sacar una selfie. Un ¡qué bien! He perdido contra alguien que está haciendo el recorrido insular. Una experiencia muy de Alola. Aquí todos se toman muy bien la derrota. Ese tutorial es el que yo estoy usando. Bueno, entra en Hentai y quédate una cuenta. Entra en esta web y bajate el plugin. Gente de esta hace sí, falta... Sí, también voy a recomendar eso. Usar un VPN para usar la cuenta. Tendría que usar eso, ¿no? ¿Qué es esto? Es como un proxy. Una piedra. Hola. Hola, yo soy la mascochita de las tres semanas apasionadas de no sé qué. Si entras por aquí, llegarás a la cima del volcán. Ok.
Los proxy ex... Ah, bueno. Existen para algo. A ver... Oh. Ha llegado hasta aquí arriba, enhorabuena. Oh, mira. Si quieres volver a la falda de la montaña, puedes atajar por este túnel. A ver, ¿por cuál? Oh, ya veo. El cráculo legendario. Okay. Si vas a probar tu valía enfrentando, te recomiendo conozcan tipo agua, roca o tierra. Oh, mira, no tengo ni que conozcan ninguno de ese tipo de ataques. ¿Qué te parece? Ahora me pongo a pensar, hubiera sido mejor entrenar a Sakura porque es resistente contra fuego. Aunque, ¿sabes qué? Tengo miedo. Pero mira la luna. Y este toro enamorado de la luna. Puta la wea. Pero ya está, ya en la prueba, no podía entrenar ahora a Sakura. Ah, oh, bueno, sí. Sí, la cagó. Pero sí puedo escapar. Quiero escapar. Mira, sí puedo escapar. Y así el gordo escapó como un... Gordo. Como el monte helado en mi Ocarina of Time. Cualquier cosa tenés la cuerda del suicidio, digo. Cierto. La cuerda de la flechera, weón. Oh, eso fue un golpe. Pensé que este era el incógnito. Y nadie acudió en su auxilio. Eso feo. Jorni, deja de intentarlo, después del stream podía hacerlo, pero ahora no. Estoy a punto de, vos tranquilo. No, no he avanzado nada, ¿qué te ha puesto? No, estoy haciéndolo el BPM. BPN. BPN. Efer Carvajal 1990. Alola. Al Akbar. Ah, bueno. ¿Qué mierda es eso? Una hueá terrible fea que no sé por qué la gente le gusta, weón. Una hueá fea que nadie pidió, pero necesitaban rellenar. Bueno, sí. Es tipo fuego, me parece. Debe ser algo como siniestro fuego, ultrafiloso. No, es veneno fuego, ahora que me acuerdo. Hace chiste fuera de la noche y dejaron de ser graciosos hace años. A ver, me bajo. A ver, ¿qué? Laura Sad. Esos chistes de fuera de la noche y dejaron de ser graciosos. Qué buenos chistes. Bueno, lo voy a atrapar por el bien de la comedia. ¡Qué Pokémon feo! Implicando que hay un Pokémon lindo. Sí, usar esta mierda oculta mi... Pero perdóname para descargar. Se me están acabando estas. A ver qué hago. ¿Vale a capturar a la wea fea, en serio? Sí. Porque es feo, ¿verdad? Sí. ¿Qué nombre le voy a poner a la cosa fea? Oh, damn it. Bueno, murió. Bueno, ahí quedó. ¿Qué? Escapaste sin problemas. Sí, sin problemas. No murió nadie. Bueno, entonces... ¡Corro! ¡Chúpalo entonces! ¡Ah! Ya, bueno, entonces el Hunter Blanco dice no capture esa mierda, así que le voy a hacer caso. A menos que sea mujer, don't do it, man. Ah, verdad. Oye, entonces... No evoluciona si es macho, posta. Achichiche. Gracias, feminismo. Dice que ese Pokémon, si es macho, no evoluciona. Buena Gardevoir.
Pero en este juego no tengo Gardevoir. Bueno, lo hiciste mal, pero si en tu compu tenés como 5 GB de Gardevoir y no es hentai. Y no es hentai. El chabón tiene... Por alguna razón el Gardevoir. Discord censuró el no. Y es hentai. Me gustan las líneas, chicas. Arjón, y recuerda que estás en streaming de tu patrón, así que... Deja ya de entrar al panda triste. Lo siento, no, esto es más importante. Yo estoy dejando al Horny que entre al panda triste. Sí, y que intente. Acá ejecutar el programa con administrador, aceptar. Abrir. Vamos. ¿Ya está? Yo todavía me pregunto qué impresión va a tener Horny una vez que pueda entrar al panda triste, weón. Sí. Es la mejor trampa del Sylveon. Es una Sylveon, entre paréntesis, hombre. Sí, ahí está. Y se llama Bridget. Aquí dice, lo primero que va a Horny será, lo logré, me chupan un huevo. Me chupa toda la fija. Ya sabes que voy a entrarme a Sakura como está nomás. Es que tanto hueveo para entrar no vale la pena. Ahora hay demasiadas páginas alternativas que tienen mejores viewers, así que... Ah, bueno, sí. Detrás del tambor. En realidad solo conozco tres: el panda triste, Hitomi, que te la mandé, y Pom Pom, que es puro loli. Eso es todo. Ya. Yo, ser Kiawe. Pom Pom, algo así. Me dedico a aprender los pasos de baile más tradicionales de la Legión de Alola junto a Miss Marowak. Mi prueba es distinta a la que has superado hasta el momento. ¿Estás preparado para afrontarla? Ya, vamos a preparar ese We Are Number One, perro. Al Horny lo acusan de que se mete con niñas y eso es cierto. Eso es cierto. A ver, veamos. Ahí está. Alright. Decisiones. Decisiones. Ya, ahora sí. Vamos. Que comience la prueba. ¡Qué huevonao, Julio! Mi prueba servirá para medir tu capacidad de observación. Deberás fijarte muy bien en los detalles de ambos bailes para decirme en qué se diferencian. ¿Qué? Y el gordo está con... En el fondo está ahora una pelea de Mecano. Sí, y el gordo está con cara de... Me estáis weyando. ¿Qué weá? Nadie me dijo que habría Che en esta batalla. Muy bien, empecemos. This is weird. This is weird, this is really weird. Presta atención a estos pasos de baile y procura no olvidarlos. Oye, el Dani está diciendo revisa en Twitter. Ok. Una moneda para el eterno campeón. ¿Ya podría decirme en qué ha cambiado un baile del otro? El del centro, claro. Weón, no era ni tanto. Entonces, ¿eso era la prueba? No, eso está recién empezando. Ah, ah. Tranquilo, Viru, yo confío en ti. Bueno, cuando pierda el virus decían que Pokémon se va a chat. Ya. Se tiran bien, eh. Esta cosa es tipo fantasma, así que... ¡Wop!
y no le saco nada. Aunque seré el más fuerte según la regla. Pero tú puedes, Virus. Cuerpo maldito. ¿Qué? Bueno, Sakura ahora no sirve para nada, así que la vamos a tener. Oh, qué buen Marowak. Ese es la Alola, ¿no? Sí, el Marowak filoso. Ahora sí que está filoso. A ver, ya entonces vamos a ocupar a Bridget. A nuestra chupapico favorita. Una buena trampa. Guacho, quiero entrar a fondo triste, la puta que te parió. No vale la pena tanto jaleo, ya te lo dije. Lo sé. Aparte podríamos estar discutiendo algo bueno en el stream y no, hoy no puedo, soy retrasado, ay, voy a hacer esto. Miren, todo el stream. Si sacan el tema, yo lo sigo. Y dejo de hacer esto. Lo que se les cansa. Bueno, aquí viene un tema, ¿no has notado que el Horny es tonto? Perro, soy un retrasado mental. Está bueno que vayas reconociéndolo. Ah, ya lo cerré, ya está. Voy a esperar a que después me digan ustedes. Perdí. Ah. Listo, bueno. Vamos, entonces, Virus, hablemos de Ding Dong, la ropa 3, que la otra vez yo no estuve. Me da risa que el Horn es como mono temático, si no es Hentai el Ding Dong, la ropa. El Horn solo tiene tres velocidades: Danganronpa, sí. Hentai y memes. Del y memes gordo. Del gordo y del puto. Es que yo no estuve cuando hablaron de eso y yo quería hablar, que al final dijimos... Sí, y lo peor es que dijiste, bueno, yo me voy a ir, Fluffy, te dejo con el chat. Y después te fuiste al canal AFK porque no hablaste en Discord. Sí, y porque no puedes seguir hablando con el chat. Ya, bueno, le voy a hacer la voz a este bastardo. Mi Marowak, maravillado ante tu brillante respuesta, no ha podido contener sus ganas de combatir contra ti. Ganas de coger. Segunda ronda. Presta atención a estos pasos de baile, procura no olvidarlos. Te voy a agarrar las piñas, Danny Hunter, la concha tú. Buen fotobombeo. Buena, guachín. El montañero. Oh, no pensé que te dieras cuenta. Vamos, señor montañero. ¡Alola! Espera, ¿me voy a enfrentar al montañero? Sí, Virus, saca tu mouse. Ah, chucha. El Evaristo Moya. Evaristo. El más pulentamente de nuestra población. ¿Por qué las imágenes de Regla 34 lo censuraban con esa cara? ¿Qué? tiene un Magmar. Sí, a ver, veamos qué podemos hacer contra este Magmar. Ok. Bite, le haces un Bite Dosto. Bite Dosto. Niebla clara. Oh, el episodio de Jojo de día estuvo muy bueno. De los Jojo, perro. Y bueno, el de Keijo. En tu cara, Keijo. Yo ganó. Da quedo Kyomo, yo ni. O sea, Reque era el primero. Lo bajé a los dos y fue como, bueno, dejamos uno antes de almorzar. Bueno, yo. Bueno, no weakness. Más la cagó el montañero Ario. Raza maestra. Y entonces, veamos si Karen puede hacer esto. Vamos, Karen, solo tienes que no recibir un crítico. Ha evitado el ataque. Y bueno, acertar los movimientos. Y recibió un crítico. ¿Qué dije? Fue lo primero que dije. Weón, me estáis weyando. Weón. Weón, falló los... falló los tres besos dulces, weón. ¿Qué mierda les pasa, weón? Dios mío. ¿Cómo pasas un beso dulce? Estoy madeado en este momento. Vamos, ra, Sonia. Ra, colo. Yo te sigo a todas partes. This episode has no weaknesses.
Y pensá que a Yoyo le quedan dos capítulos más y se termina. ¿En serio? El 23 se termina. Sí, el 23 es el último capítulo. El día antes de Navidad se termina Yoyo. Bueno, yo sabía que se iba a terminar cuando supe que el arco se llamaba Diamond Unbreakable. Dije, ah, ya está, si soy el autor es porque es el final. Y le pongo ese nombre porque es el final. Y ya está. Si yo soy tú y tú eres yo, ¿quién es el más tonto de los dos? Pregunta filosófica. Flashero 2016. Este montañero maravillado ante tu brillante respuesta no ha podido contener sus ganas de combatir contra ti. Es una buena Manuela. Muy bien, aquí el baile final. Que es exactamente igual a los otros dos bailes, pero desde otro ángulo. ¡Oh, no, no, no! ¿Cuál es el problema de ese weón? Ese montañero de mierda. ¿Los últimos juegos siempre fueron tan chisposteros o es este el que cambió tanto la narrativa? Es este. El otro, es el de los memes. Sí. El otro solamente tenía los memes en la traducción. Los malos memes en la traducción. Sí. El Horny, ¿por qué no entró el panda triste? Cuenta que todos los hijos de mil putas me están jodiendo por el panda triste, pero ninguno de ustedes puede entrar al panda triste tampoco, así que me cierran el orto. Bueno. El Pokémon ese que está haciendo We Are Number One. A ver, el Pokémon. Ah, puede ser que sea Pokémon. El dominante debe ser ese. Ah, bueno. El nuevo Pokémon, pone. El nuevo porque es otro Pokémon. ¿Qué? Vamos, Pokémon dominante, y ahí saca una verga, viste, no petas. Yo solamente estaba shitposteando. La puta madre. Este no es el que tiene mucho porno también. Sí. ¿Qué? Sí, ese Pokémon tiene buen porno. Aunque no lo crean. ¿Por qué? No sé, a la gente le gustó. Es como una mina lagarto rara, no sé, la gente tiene pinche raro. Bueno, sí. A ver. A mí no me interesa ver tu porno, güey. Boludo, no sé cómo usar un VPN. Lo intenté y me salió mal. Y lo mandé a la mierda. Dani Mato dice, es como mi primera ronda de Nocturne. Bueno, Karen está sufriendo el síndrome de Shin Megami Tensei. Su único trabajo es no recibir un crítico. Y le va a llegar igual un crítico. Le llega igual. A ver si este... La feminista no. Feminista dominante. Mira esa pose, boludo. Ha llamado a un aliado. Soy el Journey XD. Cierto. Esos chiquitos solo evolucionan si son la mina. ¿Ah? Ya entiendo. Y el puto le pega más a las minas. Así que él lo va a hacer. Bueno, no, fuck. Lo cagaron, men. Creo que se va a morir la waifu. Y te voy a agarrar a la piña para a Slot. Bueno, ahora literalmente la trampa se va a jugar su vida. Vamos, trampa, demuestra que ni una menos fue una campaña mal hecha. Vamos, men. Bueno. Ah, pero el cartel. ¿Ocupo los revivir o hago trampa o no hago trampa? No es trampa, perro, si te lo dan. Si esta es una opción del juego, do it. Men. 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 Te enojo. Estaba lo gigante en cómic. Solo gigante en cómic, papá. Uy, te envenenó, qué pasa. A ver, ¿qué podemos hacer entonces? El Craculo legendario. ¿Qué? El Craculo legendario. Sí, lo leíste bien. Por fin leíste bien, Horny. Bien, Horny. Che, estaba pensando este año ponerme full autista. ¡Mal! ¡Mal! ¡No! ¡Oh! Y ahí le cabió. Y por eso, niños, hay que levelear porque si no se muere la waifu, como vengan rompa. Weón. No contaba con esto, weón. I never asked for this. Nada. Puedes huir. ¿Seguro que puedo huir? ¿Quién decía que...? Ahí dice huir. ¿Puedes huir? Bueno. Puede ser. Veamos qué es lo que pasa. Y no se puede huir en una mitad de una prueba. Cagaste. ¿Qué debe hacer Sakura? Rezar por su... Rezar por su pinche vida. Bueno, Viro anda buscando la canción de Sábado Gigante.
Anda buscando esta chabón. Ah, perro. Bridget fue buena. Dice sacar una hada. Ya sacamos a la hada. Y se la pusieron también. Wea, ¿cómo mierda pega tanto esta wea por la concha de su madre? One shoteaste. ¿Qué palabra de dominante no entiendes? Es que no es el dominante, es el otro chico, weón. Bueno, el dominado, ¿qué parte de dominado no entiendes? Sí. La guacha ahora mismo, la que tiene porno, tiene una cinturonga enorme. Ningún tipo tierra, creo que no. Bueno, con eso que acabáis de decir, mejor no te enseño a usar el panda triste, porque eso es que mierda vais buscando. No voy a usar buscar esas mierdas, pero lo conozco. ¡Chabón, te hace pija! ¡Ah! ¡Uno de vida! ¡Mirá cómo tanquea! ¡Mirá cómo tanquea la Sonia-san! A ver... Sonia-san se puede tanquear una bomba nuclear y queda con uno HP, ¿no? Así me gusta. Weón. Igual que Danganronpa. Jesus Christ, shit. Son of a bitch. Son of a bitch. Carga tóxica hace el doble de daño si ya estás envenenado. Ah, bueno, rip. Entonces por ahí te mata igual. No, ya caí. Carga tóxica, ¿no? Sí. Oh, Sonia no pudo tanquear más. Hada es débil a veneno, prácticamente le diste, oye, Gwen, hagan la mierda. Y ese es tu tanque. Espero bueno, que le gusten las trampas. Slot. No, es esta la que va a morir. Sí, se muere Slot, es la que se va a la mierda. ¿Se muere Slot? Sí. Oh, man. No, perro. Espera, no puede morir. ¿No puedo ocupar revivir? Gwen tenía 6. ¿Qué? Joder, entonces, que te dejan usar uno solo. Está limitado. Cagaste. Oh, ya. ¿Quién dijo que el juego era casual? No tiene ningún ataque bueno en Power Z. No es casual cuando en promedio perdiste 45 niveles con Pokémon liberados. Oh. Bueno, y una vez más el peligro nos deja avanzar. Hello, that is my old friend. Ok, sábado gigante, open. No, cagó con esto. ¡Oh, sí! La hizo fija. Ajo perro. No, yo quería esa waifu. Bueno, te dije, Horny, no debías haberla tomado como waifu. No debías haberla tomado como waifu. Ahí cometiste tu primer error, concha de tu madre. Como waifu. De nuevo, Horny, ¿podés? Todo lo que veo lo mato, boludo. Todo. Oh, tú eres una buena waifu y no se lo digo a cualquiera y está todo amor. Horny, no lo hagas nunca más. No lo hagas nunca más. Bueno, perro, ya sabes lo que tienes que hacer. Todos los gigantes y a la mierda. Anda buscando ese hombre. What? Lo tengo como pero... link en el canal de Twitch. Bueno, virus. No, me imagino ahí a la slot. Bueno, Bridget, cuida del equipo Pokémon. ¿A dónde no, vas? Esta. Voy a... La slot se va. Sí. Bridget se salvó. Sí, Bridget se salvó de pedo, se va la slot. Muy bien, señor. Ya, cabrón. Despídanse de esta. Le voy a hacer algo antes, weón. Con patas. Ya. Fuiste buena. Ya empezó con... Na. No. Solamente por el valor sentimental. Quiero que lloren. Vamos a toquetearla una última vez. Sí. Por favor, ay, chicos, una F por la slot. F por slot. Si bien fuera slot, fue buena. Virus, revisa el otro bolsillo. Big South por la slot. Mira qué feliz que está. No sabe que va a morir. Ah, según esto me dijo que estaban en el otro bolsillo. El animal donde grita, estaba en el otro bolsillo. En el otro bolsillo, virus.
como, men, me eliminaron a revivir. Bueno, estamos perdidos. Y todo mirándole en el otro bolsillo, en el otro bolsillo. En el otro lado. Bueno. Para, creo que tienen lag. O sea, si te están diciendo eso ahora, deberían tener mucho lag entonces. Sí. Y el Nacho está como, jodeme que podés manosear Pokémones. Eso se fue desde el, creo que el XY. Sí. Sí, desde el XY. Ya, ahora sí. Joder, que fue muerte. Sí, desde el otro juego. Díganle adiós a la suite. Le eché uno y no le digamos cómo entrar al pata triste. Adiós, Slan, fuiste buena. Adiós, Slan. Aunque eras un ajito con patas. ¡No! Volver a ver esa imagen del por 10 de nuevo. Por 100. Por 10. Y... adiós, Slot. Algún día llegaremos a California. A ver. ¿Qué podemos hacer entonces? A ver, si carga tóxica, entonces. Yo creo que debería funcionar este tipo. Hay que entrenarlo un poquito, pero. El Grimer, sí. O sea, no es inmune, es débil. Pero, quiero decir, es fuerte, pero. El Pokémon que está al lado del Magnemite, ¿cuál es? Este, Grubbin. Grubbin, es de bicho. Dice que es bueno. El Grubbin. Sí. Bueno. ¿No tenés Corny de tierra? Me están diciendo si tenías alguno de tierra. No, no tengo ninguno de tierra. Podría haberme capturado ese caballito. ¿Al burro? Sí. ¿Al burro? La wea, bueno, que evoluciona en ese caballo gigante, pero. No era Sweetie, era Slot. Tenía ese nombre por problemas técnicos. Ah, bueno, sí. Bueno, Virus. Eso sí. ¿Nunca más voy a wifear un Pokémon? Never. Jorni, nunca más wifees un Pokémon por la concha de tu madre. Never. Bueno, ya fue la ejecución así. Sigue con la tradición de waifus muertas. Esta noche, un Doujin para todos. La cagó. Al sí mismo tiempo. Así que dicks out por la suite, literalmente. Busquen un doujinshi y disfruten. No hay, creo. ¿Cómo que no hay? No, debe haber, no me digas que ya hay doujins de Pokémon. Bueno, si no hay doujins, imágenes. Weón. De suite. Están subestimando a los japoneses, weón. Los weones, cuando anunciaban cualquier Pokémon, los weones se demoraban media hora en hacer porno. Sí, pero hablamos de doujins, no de imágenes. Ah, bueno. Sí, esto es algo más. Elaborado. Que hay imágenes, hay imágenes. Pero en todo caso yo no subestimaría el poder del autismo japonés, weón. Nunca. A ver, ¿dónde estaba este? Ah, sí. No solo perdiste 45 niveles, también invertiste mucho en Nagato que no hizo nada. Pero Nagato se puede levelear off-screen. Tenía un déficit casi de 60 niveles. Bueno, ¡oh! Sí. ¿Qué? Me acaban de espolear, conche tu madre, tengo que entrar a ver manga. Bueno, allí está. Se llama Stini. Stini. Para sí los que quieran ver porno. Yo ya lo hice. Busquen en Panda Triste o en Sankaku o en Regla. ¡Ay, en el Panda Triste! ¡Chupame la pica! ¡Vamos, Corny! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes hacerlo! Entonces la modelo Carla te desafía. Puta, yo quería que evolucionara a Charina, weón. ¿Por qué la tuviste que wifear, Jorni? Lo siento. Eso es lo único que puedes decir a tu favor. Igual estoy pensando en dejar el streaming hasta aquí. Porque igual levelear se va a poner. Se va a poner tedioso. Después de este. De esta batalla. Así que. Eso.
Murió otra waifu. Otra más. Y vamos a tener que levelear a Swearman. Bueno, una pena, gente, así que ya saben, lección primera lección del día. Horny nunca se puede meter al panda triste. Segundo, confirmamos la teoría. Waifu que declara el Horny muere horriblemente. Pero muere, palma, sí, al toque. Muere, nada que esas muertes de Disney, weón, nada que si se fue a otra weón, vamos a juntar las esferas del dragón y cuestiones. No, muere, muere. Así que eso. Entonces, mientras tanto. Sí, de hecho, ¿sabes qué? Estaba considerando hacer eso, pero igual igual si atrapo a otra, se perdería el sentido de que muera la waifu. Así que eso. Bueno, cabrón. Los queremos, gente. Sí, despídanse. Bye, bye. Nos vemos. Recuerden, ¿quién era su waifu si entra en el panda triste? Y no dejen que el Horny reclame a su waifu. Van a morir. Never. Adiós, gente. Cuídense. Chau, chau. Fluffy. Bueno, el Fluffy no está. Y faltó el César para el Loud Nigger, así que adiós.